Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nuestra segunda tanda de mesas en este nuestro segundo coloquio de poesía iberoamericana, agradeciendo por supuesto a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a la Casa del Poeta Ramón López Velarde por auspiciar un evento como este. Mi nombre es Samuel Rivero y en este caso moderaré esta mesa titulada Las formas tradicionales reconfiguradas. Planteamientos y retos, evidentemente en un contexto como el que estamos en nuestros días de pandemia. Antes de comenzar, bueno, más o menos para ir guiando la conversación, la charla, lo que vamos a ver es efectivamente en qué situación o en qué momento nos encontramos frente a la poesía, el poema, el quehacer poético actual, cómo hoy en día efectivamente estamos enfrentándonos a una situación completamente, no vamos a llamarla normal, sino fuera de sí, fuera de nuestra realidad cotidiana, al grado de que, por ejemplo, nuestro coloquio está siendo llevado a cabo desde nuestra virtualidad, desde esta distancia de las redes sociales. Y para comenzar, me gustaría presentar a Tania Favela, que abrirá nuestra mesa. Tania Familia Bustillo, Ciudad de México, 1970, cursó el doctorado en literatura latinoamericana en la UNAM. Del 2000 al 2011 formó parte del consejo editorial de la revista El Poeta y su Trabajo, dirigida por el poeta argentino Hugo Gola. Ha publicado los libros de poemas Materia del Camino 2006, Pequeños Resquicios 2013 y La Marcha hacia Ninguna Parte 2018. Publicó también el libro El Lugar es el Poema, Aproximaciones a la Poesía de José Watanabe, del 2018, y Remar a Contracorriente, Cinco Poéticas, 2019. Actualmente es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Tania, un gusto tenerte con nosotros. Nos gustaría que iniciaras el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, muchísimas gracias también a Rocío Cerón y a Hernán Bravo Varela, a Mariela Castañeda, al Claustro, a la Casa del Poeta, a todos los organizadores por la invitación y, bueno, también muy contenta, ¿no?, de compartir la mesa con Andrés, ¿no?, Samir y con Ezequiel. Yo preparé un texto, ¿no?, que pues voy a leer, ¿no?, voy a también a cortarlo, no es un texto muy largo, ¿no?, pero nos tocó esta mesa, ¿no?, las formas tradicionales, ¿no?, reconfiguradas, y bueno, lo primero que pensé es que yo en mi propio quehacer poético nunca he trabajado reconfigurando las formas tradicionales, ¿no? Entonces, en realidad, el texto que preparé, pues no va a partir de la, no parte de la práctica, ¿no?, sino de la reflexión, ¿no?, de un tema, ¿no?, porque es algo que yo no he hecho como tal, ¿no? Cuando vi la mesa que me tocó, se me ocurrió hacer un sondeo entre poetas amigos para ver un poco su opinión al respecto, ¿no? Entonces voy a agradecer a los poetas que me ayudaron a pensar, ¿no?, esta mesa. De México, ¿no?, le tengo que agradecer a Juan Alcántara, a Rosa Durán y a Luis Verdejo. De Perú, a Reinaldo Jiménez, a Magdalena Chocano y a Roger Santibáñez. De Ecuador, a Víctor Vimos. De Uruguay, a Paola Gallo. De Chile, a Felipe Cusen. De Argentina, a Marilín Contardi. Y de España, a Daniel Aguirre Oteiza. Entonces, bueno, todos ellos me mandaron ideas muy interesantes que yo traté de entretejer. No tanto pensando desde la situación de la pandemia, sino en general, ¿no?, qué hacer ante estas formas tradicionales. Tejo también por ahí algunas ideas de Hugo Gola, de Eduardo Milán y de Miguel Casado. Entonces, bueno, empiezo con esta idea. La poesía explora y amplía las posibilidades de la lengua. Si partimos de esta idea, las preguntas que surgen de inmediato son: ¿qué operación puede haber detrás de la reconfiguración de ciertas formas tradicionales? ¿Cuál es el impulso de ese quehacer o qué necesidad lo guía? Y otra cuestión no menos importante es la postura del poeta ante la tradición, de museo de la lengua o de bazar de los azares, como lo sugiere Reinaldo Jiménez, inclinándose evidentemente por la segunda opción.
Entonces voy a plantear primero el problema de la tradición, ¿no? A partir de tres voces, ¿no? La de Gola, la de Milán y la de Casado. La tradición, señala Gola, es algo que indudablemente tiene una incidencia sobre el tiempo posterior, pero solo es válida si se mira críticamente ese pasado, si se le somete a una revisión y no si se le acepta indiscriminadamente y se le repite como si en el pasado hubiese estado acuñada una verdad eterna para todo tiempo y lugar. Milán pone también el acento en la mirada. Para él, el entronque con la tradición puede darse como responsabilidad ética o como fuga. El primero supone una mirada al pasado con los ojos del presente y el segundo una mirada al pasado con los ojos del pasado. Mirada crítica o acrítica. En la primera hay reinvención, en la segunda imitación. Miguel Casado abre otro resquicio interesante poniendo lo singular en el centro. Lo cito. La obra de la tradición, señala, solo responde a aquello que cada escritor le pregunta. El pasado solo revive fugazmente en el punto intransferible de la recepción personal. En suma, no podemos tomar la tradición como un valor poético per se. Las formas canonizadas de los distintos momentos históricos contienen riqueza, pero también resultan, me parece, para la sensibilidad moderna, duras y rígidas. Recoger la herencia viva de su fuerza sería la única manera válida de retomarlas. Planteemos ahora la cuestión de la motivación y la necesidad, ¿no? ¿Qué nos llevaría a reconfigurar estas formas? Bueno, se nos ocurren varias motivaciones, ¿no? Apelar al virtuosismo, al afán estetizante, al homenaje, al prestigio formal, a la belleza de lo anacrónico, a la autoridad del pasado, al canon como único lugar seguro. Todas estas motivaciones quedarían aquí, para mí, descartadas por parecernos tendentes al tradicionalismo. Nos interesan, en cambio, como lo señala Kusen, las posturas que asumen y realizan una operación crítica sobre la forma y sus efectos. Trazaré, ¿no?, algunas de las operaciones críticas que se han realizado en el pasado, ¿no?, y que me parece siguen siendo actuales hoy en día, ¿no? Y quizás estas líneas nos pueden servir después de trampolín, ¿no?, para pensar nuevas acciones. Poniendo delante siempre, ¿no?, como lo señala Juan Alcántara, que la apuesta sería asumir las formas tradicionales desde posiciones de vanguardia, o como lo apunta Marilyn Contardi, y me encantó la idea de Contardi, ir hacia ellas como formas, no como formas estables, sino como formas caminos que podemos explorar y recorrer. Voy a señalar varios ejemplos, ¿no?, varias operaciones críticas que me parecen interesantes. Roger Santibáñez nos recuerda el caso emblemático de Itinerario de Primavera de Martín Adán, 6 sonetos o antisonetos, al decir de Mariátegui, publicados en la revista Mauta en 1928. En su texto El Antisoneto, Mariátegui da algunas pautas que como prácticas críticas nos siguen pareciendo útiles como posibles reapropiaciones y reconfiguraciones, no solo del soneto, sino de cualquier otra forma fija. Cito a Mariátegui: hacer un soneto que ya no es un soneto, sino su negación, su revés, su crítica, su renuncia. Meterse en el soneto para comerse sus entrañas y vaciarlo, o instalar el disparate en las formas de la poesía clásica. Hasta ahí Mariátegui. Negar, invertir, criticar, renunciar, vaciar, son acciones que suponen un trastocamiento, que imprimen en la forma un giro particular, que desactivan, parodian o cuestionan la forma de origen, ¿no? Todas estas acciones me parecen válidas, ¿no? Hay otros casos interesantes de la vanguardia, y quisiera traer aquí el de Oliverio Girondo, ¿no?, que en su libro Persuasión de los días recurre al alejandrino y al heptasílabo para producir con esas medidas el efecto de mesura, ¿no? Esa es la idea de mesura tan querida por los trovadores, ¿no?, y contener así el desbordamiento de su emoción, ¿no?
Me parece que una vez que las formas fijas se han roto, ¿no? Es posible seguir usando hoy las astillas, ¿no? Que de estas quedan. Otra práctica crítica muy interesante, ¿no? La nombra Miguel Casado. Lo cito. Podría decirse que lecturas críticas de la tradición son aquellas que establecen un exterior a ella como polo dialéctico de conflicto y referencia. Garcilaso consigue establecer una dialéctica entre su tradición, la enquistada en los cancioneros cortesanos del siglo XV, y un exterior, la poesía italiana del petrarquismo. En México, ¿no? Para poner un ejemplo de casa, ¿no? Pensando en lo que dice Casado, ese exterior fue para Tablada el haiku. La idea o la encomienda sería plantearse hoy, ¿no? Ese exterior y tomar conciencia de las tradiciones que nos conforman y desde ahí pensar, ¿no? en esta operación crítica, ¿no? El rasgo transfigurador y reconfigurador puede asentarse también en lo político, ¿no? Felipe Cusen, en un ensayo llamado Sonetos para Nada, da varios ejemplos interesantes. Tomo uno, el caso de Enrique Lin y su libro Por Fuerza Mayor de 1975, en el que Lin adopta las reglas del soneto no para conmemorar su prestigio histórico, sino para autoimponerse esa forma carcelaria y desde esa constricción mostrar el terror y la represión, ¿no? Cito a Lin. Ya le dije al autor de estos sonetos que soy una camisa de 11 varas. Hay también otras estrategias interesantes, ¿no? En el plano conceptual, por ejemplo, ¿no? Muy en boga hoy, ¿no? En ese mismo ensayo, ¿no? Cusen señala el soneto visual de Parra, compuesto únicamente por cuadriláteros, y cita al respecto a Parra, ¿no? Que dice, lo que a mí me interesa son realmente los esquemas. Una declaración muy similar a la que hace el mexicano Ulises Carrión en 1972 con motivo de su libro Poesías. Carrión dice, mis textos son estructuras puestas en movimiento. Las palabras no cuentan porque significan esto o aquello, sino porque juntas forman una estructura. Como sabemos, en Poesías, Carrión toma como modelo algunos clásicos de la lengua española y se da la tarea de hacer 6 variaciones distintas a la estructura de los poemas, mostrando, por ejemplo, su forma gráfica, omitiendo las palabras pero no la puntuación, introduciendo marcadores gráficos en vez de letras, o dejando solo las rimas y omitiendo el resto del verso, etc. En fin, Carrión realiza un vaciado de las formas, ¿no? A partir de lo que Luri Tinianov llamó equivalentes del texto poético, es decir, haciendo uso de elementos extraverbales para realizar omisiones parciales o sustituciones mediante elementos gráficos que resaltan el factor constructivo y rompan así el automatismo de la forma fija, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos contemporáneos en este sentido, ¿no? Toda forma tradicional marca un límite y este puede percibirse desde diferentes ángulos, como imposición de constricciones o reglas negativas, al decir de Magdalena Chocano, o como lo propone Casado, asumiendo la tradición como límite negativo que señala en su hueco la tarea pendiente, límites y posibilidades. Estos conceptos pueden pensarse desde aquellos otros que propone el grupo Oulipo, traba y potencialidad, ¿no? Que me interesa mucho esa idea de Oulipo, ¿no? No haré aquí un recuento de todas las trabas que menciona Jacques Roubaud. Lo que me interesa resaltar es que toda traba, como él dice, tiene una tendencia a la potencialidad. Reconfigurar las formas tradicionales supone tomar en cuenta esa bisagra para poder buscar nuevas jugadas en los límites que una u otra forma imponen. La analogía que hace Gola, aludiendo a Paul Valéry, es la del poeta como ajedrecista. Este se somete a las reglas del juego, pero solo lo hace para ejecutar movimientos imprevisibles y no para repetir jugadas conocidas. Formas cerradas o formas abiertas, ¿no? Cualquiera de las dos, toda poesía supone exploración. Y esto implica que el poeta debe buscar dentro de los límites impuestos o autoimpuestos, si es el caso,
la mayor flexibilidad posible. Imaginamos que lo que hoy llamamos formas fijas fueron en su inicio tanteo, descubrimiento e invención. Mantener esa apertura me parece el mejor de los legados. Y bueno, cierro, si tengo tiempo para cerrar con un párrafo más, cierro esta reflexión con la respuesta de Daniel Aguirre Oteiza, que me interesó mucho su respuesta, ¿no? Porque él le da un giro al problema planteado y pone el acento en la lectura, abriendo una discusión distinta, pero afín a la que estamos teniendo en esta mesa. Lo cito. Una forma tradicional que cabe reconfigurar es la forma de leer. En general, la modalidad de lectura de poesía que predomina ahora es fundamentalmente narrativa. Si esto es cierto, habría que valorar la posibilidad de recuperar una modalidad de lectura que anteponga cierta memoria poética, una memoria multilingüe, plurivocal, transfronteriza, que desborda discursivamente narraciones biográficas e historiográficas concatenadas de manera teleológica como tramas de construcción y reconstrucción cultural. Una memoria poética que atienda a los sedimentados archivos deícticos, tonales, prosódicos, retóricos, que se materializan en la densa textura verbal del poema. Hasta ahí, Daniel. Lectura y escritura son entonces también un binomio importante desde donde pensar cualquier tradición. La forma en la que leemos determina nuestra aproximación a la tradición o tradiciones que inciden en nuestra práctica escritural. Leer no haciendo discursos, sino rescatando los fragmentos vivos de ese objeto verbal que tenemos enfrente. Pienso ahora, para terminar, en dos escrituras contemporáneas muy distintas que parten de una lectura, por decirlo así, a contracorriente. La de Juan Alcántara en su cuaderno Nielo, libro en el que dialoga con el novelino, reunión de cuentos medievales escritos en toscano. Alcántara ahí no intenta recoger las anécdotas de los relatos ni darnos la sabiduría que se desprende de los cuentos. Lo que hace es más bien organizar esa suma de materiales de otro modo bien distinto. Lo que hace es usar el novelino para sus propios fines, no para los fines del novelino, que sería la transmisión de las enseñanzas. Si nos asomamos a los relatos que están en el origen de los poemas, nos daremos cuenta que el poeta mexicano toma de estos un detalle insignificante, alguna frase suelta, un pequeño diálogo. Alcántara lo que hace es leer desde los márgenes y reinventar, por decirlo así, el novelino para los lectores del siglo XXI. El otro caso que se me ocurre, contemporáneo, es el de Roger Santibáñez, ¿no? Quien partiendo de la lectura del maestro español del barroco Luis de Góngora y Argote, genera con su jerga y la de la sociedad peruana su poética, ¿no? Apropiación y reinvención que da como resultado esa lengua híbrida que el mismo Santibáñez llama Góngora y Argot. Y bueno, eso es un poco lo que se me ocurrió plantear y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por este recorrido efectivamente y que ya también nos plantea mucho esta cuestión. La idea también de las formas tradicionales, la forma en la que cada uno de ustedes como poeta se acerca a ellos, se perfila hacia una tradición o reconoce sus tradiciones y qué es lo que efectivamente ponemos sobre la mesa. A continuación, vamos a seguir con Andrés Fischer, me permito presentarlo. Andrés Fischer nace en Washington, D.C. en 1963, crece en Chile y vive algo tiempo en Madrid para luego trasladarse a Carolina del Norte, donde es profesor en la Appalachian State University. Sus últimos libros de poesía son Series, Poesía Reunida, 1995-2010, Castilla y otros poemas, también de 2015, y actualmente trabaja en su siguiente poemario, Motosierra y otros poemas. Ha estudiado, traducido y antologado la obra de Haroldo de Campos y con Benito del Pliego ha antologado la obra de José Viñals y traducido al castellano la poesía de Gertrude Stein y de los poetas beat Liu Welch, Philip Whalen y Michael McClure. En 2019 ha aparecido en Brasil con un libro con su poesía traducida al portugués, Subseries. Adelante, Andrés, tú
¿Cómo ves esta situación? ¿Dónde entras? Muchísimas gracias. Quería dar, por supuesto, las gracias por la invitación. Me hubiese encantado que hubiese sido en persona, como estábamos hablando antes de entrar aquí. Dar las gracias especialmente a Rocío y a Mariela, que son con quienes recibió la invitación, y Mariela me ha comunicado. Y es un gusto estar aquí, digamos. Yo he preparado unas notas, como me dijeron, digamos, no un texto escrito, pero sí que tengo un par de cosas que quiero leer. Y desde el título me pareció muy interesante, formas tradicionales reconfiguradas, ¿no? Por lo primero que yo me pregunté es qué entendíamos hoy, casi empezando la tercera década del siglo XXI, por forma tradicional. Y no pude dejar de pensar, digamos, ¿no?, en la figura central de Mallarmé, desde donde parte todo, digamos, ¿no?, este acercamiento crítico a las formas, ¿no?, que me sentí tan a gusto con cosas que decía, con lo que desarrollaba Tania, digamos, ¿no? No pude dejar de pensar, y como este es un coloquio iberoamericano, ¿no?, que incluye a los queridos y a los grandes brasileros, ¿no?, no pude dejar de pensar en un gran cultivador y estudioso de la forma, ¿no?, la forma contemporánea, ¿no?, de la forma cerrada y la forma abierta, como es Haroldo de Campos, ¿no? Y por eso quería leer aquí muy brevemente un fragmento de uno de sus poemas importantes, uno de sus poemas fuertes, digamos, ¿no?, como es la Oda Explícita en defensa de la poesía en el Día de San Lucas, que además la traducción es mía. El último fragmento, ¿no?, dice así: poesía, poesía, poesía. Te detestan, lumpen proletaria, voluptuaria, vicaria, elitista piraña de la basura, porque no tienes mensaje y tu contenido es tu forma, y porque estás hecha de palabras y porque no sabes contar ninguna historia, y por eso eres poesía como Cage decía, o como hace poco Augusto el Augusto, que la flor flora, el colibrí colibrisa y la poesía, poesía. Este interés de Haroldo por la forma no cerrada, ¿no?, por la forma, digamos, ¿no?, como elemento central en la poesía, es algo que a mí, por eso me gustó, ¿no?, la mesa, es algo que me parece central en mi modesto interés por la poesía en general. Yo, cuando me interesaba por la poesía, viniendo no de estudiar literatura, ¿no?, yo empezaba a leer poesía en los 80 y a estudiar un poco la poesía, y leía por activa y por pasiva. La poesía contemporánea no se ha despojado completamente de la forma. No tiene, digamos, yo veía forma por todos los lados. Evidentemente, lo que a mí me interesaba, para donde yo iba, era por la poesía, digamos, ¿no?, esto que podíamos llamar a partir de Haroldo, poéticas constructivistas, ¿no? Y es por eso que, digamos, ¿no?, siempre pensaba, así como el free jazz no es completamente carente de forma, pensaba que había algo, digamos, ¿no?, que había un componente formal, y de ahí, por ejemplo, ¿no?, que en mi caso particular tuve un enorme interés, digamos, ¿no?, en las poéticas brasileras, ¿no? Es un gran practicante y estudioso de la forma fija, como yo, Cabral de Melo Neto, y un gran estudiante y practicante de la forma fija, ¿no?, y de la forma abierta, como Haroldo de Campos, pero forma al fin y al cabo. Es decir, esta idea de la forma no significante, de la forma significante, ¿no? Es decir, que buena parte de lo que nos quiere decir el poema no es, digamos, no en una construcción comunicativa del lenguaje, sino a partir de los otros elementos lingüísticos. Algo, digamos, ¿no?, que es como lo que dice Antonio Gamoneda cuando él nos viene a decir: la poesía, ¿qué falta hace que se cargue de lenguajes informativos, ¿no?, cuando las redes lingüísticas están copadas de aquello? La poesía tiene que buscar, digamos, ¿no?, una cosa paralela, una cosa diferente. Esto tiene, digamos, ¿no?, un epítome cuando estudiamos y con Benito y traducimos a Gertrude Stein, evidentemente. Es decir, ahí hay hay una forma absoluta que no es fija, pero hay un desarrollo, digamos, ¿no?, de esta poética formalista de una manera muy grande y muy importante, digamos, ¿no? Y esta mirada formal es algo que me interesa principalmente de la poesía. Pienso, por ejemplo, en el trabajo ensayístico de María Salgado, alguien absolutamente contemporáneo a nosotros, digamos, ¿no? María, en su gran ensayo, que partió como una tesis doctoral, El momento analírico. ¿Qué hace María en ese ensayo? Pues María desarrolla, digamos, ¿no?, hace una lectura contracanónica de la tradición española contemporánea y, digamos, ¿no?, pone su centralidad a lo que ella denomina poéticas constructivistas que han existido en España desde los 60 hasta nuestra época. ¿Pues a quién estudia? Pues estudia a Ullán, a José Miguel Ullán, a José Luis Castillejo, a Aníbal Núñez, a Sach. Es decir, poéticas que no necesariamente, en algún caso sí, pero no necesariamente cultivan la forma tradicional, pero, digamos, ¿no?, donde sí hay un vector
formal, que es, digamos, ¿no?, acaso lo que más nos puede interesar y lo que más puede estar presente en ese tipo de poética, digamos. Por eso que esta idea, digamos, ¿no?, de lo formal, a mí personalmente es de lo que más me atrae en poesía y es de lo que más miro y lo que más busco, y ese tipo de poética son las que particularmente, digamos, ¿no?, me van atrayendo. Es por eso, digamos, ¿no?, que me pareció sumamente interesante, Tania, lo que tú decías, digamos, ¿no?, la forma cerrada, las astillas de la forma, digamos, ¿no? También en ese sentido, y un poco para hacer, digamos, ¿no?, para ceñirme a los 7 minutos estos, que me parecía muy interesante también, y quizás el otro poema que quería leer, digamos, ¿no?, también eran Nicanor Parra. Nicanor también, digamos, es otro amplio estudioso de las formas, ¿no? Y también como Haroldo, ¿no? Haroldo termina su carrera poética con La máquina del mundo repensada, que está escrita en terza rima, como Dante escribió La divina comedia, para luego haber, digamos, ¿no?, hecho toda una exploración de la forma no fija. Nicanor es lo mismo, y en la estrofa quinta de sus cartas del poeta que duerme en una silla, dice esto, digamos, ¿no? Jóvenes, escriban lo que quieran en el estilo que les parezca mejor. Ha pasado demasiada sangre bajo los puentes para seguir creyendo, creo yo, que solo se puede seguir un camino. En poesía se permite todo. Y ese en poesía se permite todo me parece absolutamente importante hoy en día, digamos, ¿no? Y creo que eso es un poco el modestísimo colofón. Es decir, claro, hoy en día probablemente entiendo perfectamente eso de ver la forma fija como, digamos, ¿no?, como algo, como una atadura, como una cárcel. Vengo, ¿no?, de la tradición de la vanguardia que rechaza eso. Pasa que cuando yo empezaba, ¿no?, a dar palo de ciego en el campo de la poesía, viniendo de estudiar ciencia, digamos, ¿no?, claro, era justamente, yo veía que había, digamos, yo veía forma, ¿no?, yo veía forma, y esa forma está tanto en las astillas de la forma o incluso no partiendo de ninguna forma tradicional, en ir encontrando una propia forma que es el vector que va, digamos, ¿no?, haciendo desarrollarse a las poéticas que son como las que me interesan, y, digamos, ¿no?, que tienen un punto muy importante en poetas que he estudiado y que he traducido, ya sea solo en mi caso, o, digamos, en un caso con Benito, como son Haroldo de Campos por un lado y Gertrude Stein por la otra, digamos, ¿no? Y entonces creo que ya son 7 minutos, y terminar una cosa. También pensaba yo, ¿no?, yendo un poco más atrás, pensaba que siempre, que siempre en todos los grandes cambios, en todas las revoluciones, la traducción de la ruptura de Octavio Paz, digamos, ¿no?, las vanguardias que hacen rompen completamente con la forma y no quieren en absoluto y se desprenden de la forma clásica. Pero yo pensaba también, yendo muy para atrás, ¿no?, que también hubo ahí una enorme ruptura en la transición en la poesía en castellano entre el querido romancero y las formas, digamos, adoptadas de Italia por el siglo de oro, digamos, ¿no? Toda esa transición del octosílabo y la asonancia del romance, el decasílabo y la rima consonante o perfecta del soneto. Luego, digamos, ¿no?, en una cosa que la academia, de una forma torticera, divide en arte mayor y en arte menor, digamos, ¿no? Arte menor, que es, digamos, ¿no?, muy poco considerada hasta que viene alguien tan grande como Federico y lo revitaliza, lo reconfigura de una forma tan magnífica en Romance Gitano. O sea, que esta idea de la forma, ya más o menos tradicional, ya más o menos fija o más o menos abierta, a mí me parece absolutamente central, y por eso, por ejemplo, me parece tan importante una relectura como la de María Salgado, en el sentido de decir, oye, la poesía española que siempre se la ha dejado por ese como por esas décadas, ¿no?, como que a mí no me gustan nada, de coloquialismo, de poesía figurativa, ahí hay un contracano muy poderoso de poéticas absolutamente, digamos, ¿no?, vectorizadas por este impulso formal. Eso, básicamente. Muchas gracias, Andrés, por tu comentario. Y aquí vinculando, ya vamos viendo, ¿no?, algo que es peculiar y que es propio de la poesía y hablar de tradiciones, la forma, no la forma, la pseudoforma, la forma canónica. Seguimos para aumentar estas diferentes perspectivas con Samir Delgado, lo presento. Islas Canarias, 1978, poeta y crítico de arte, licenciado en filosofía y con una maestría en Bellas Artes, director del Festival Tres Orillas de Literatura, y a su vez es miembro del proyecto Leyendo el Turismo, junto a Acerina Cruz y David Guijosa. Fundador del Tren de los Poetas, es también autor de los libros Banana Split, 25º Premio Emeterio Gutiérrez Alvelo,
Galaxia Westerdal, 15º Premio Internacional de Poesía Luis Feria, Las Geografías Circundantes, Tributo a Manuel Millares, Gobierno de Canarias, Jardín Seco en Bala Perdida y Los Poemas Perdidos de Luis Cernuda en Literatelia. Recientemente recibió el 25º Premio Internacional de Poesía Tomás Morales por su libro Pintura Número 100 y el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado 2020 en Collioure, Francia. Es miembro del World Poetry Movement y actualmente dirige el blog Purpuraria. Samir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo la palabra también en este aspecto de, bueno, tradición, forma, poesía, ¿qué? ¿Qué va? Muchísimas gracias, Samuel. Un saludo fraterno, compañeros poetas, Ezequiel, Andrés, Tania. Volvemos a compartir vagón en el claustro de Sor Juana. Felicitar, por supuesto, a la organización de este coloquio iberoamericano que ha tenido que sortear a contracorriente esta coyuntura sanitaria global que ha desarticulado absolutamente los circuitos habituales de consumo y de sobrevivencia, y por otro lado ha motivado pues nuevos detonantes de intercambio y transformación. Por eso considero que la literatura es un ejercicio radical de ciudadanías, y participando de una tradición poética como la de Canarias, que está construida a contracorriente respecto del centro. Somos una región ultraperiférica, fuimos el primer territorio de ultramar colonizado, tuvimos renacentistas, modernistas, surrealistas, lenguaje existencial, civil. Hemos debido de construir nuestra propia tradición respecto al centro, respecto al poder. Y por eso considero que hoy en día la creación poética en un universo simbólico como el de los archipiélagos reivindica ser de nuevo los otros que nunca fueron. Nosotros somos los otros dentro de los procesos de civilización, aquellos que quedaron silenciados, los que perdimos los nombres, quienes sufrimos los procesos de desarraigo, de expoliación de recursos, de exterminio. Y por eso nuestra tradición poética, la de Islas Canarias, es una tradición que bebe de la lengua española, pero que no tiene ningún tipo de situación de inferioridad respecto a la de otras tradiciones de la lengua española. A mí me parece, como referencia para comenzar, muy interesante un verso de Jacques Darras, el poeta fluvial francés, cuando dice que la obra es un sistema metafórico indígena en tanto en cuanto es del planeta. Creo que a pesar de encontrarnos en una encrucijada planetaria que cada vez se parece más a una segunda pérdida del paraíso, ya de un modo irreversible, la poesía, la literatura, todas las disciplinas artísticas son oasis en resistencia para seguir manteniendo el impulso del imaginario que constituyen el acervo de las culturas, y especialmente las culturas en resistencia, quienes han sido siempre las que han mantenido esos imaginarios de la utopía. La cultura cortesana, literatura, por así decirlo, del sistema, es la que ha sobrevivido mayores veces. Hoy en día los bestsellers horripilantes que se encuentran en los shopping centers y en los malls son como el único reducto que queda de una literatura o de una paraliteratura que está siendo coherente con la propia lógica del sistema depredador neoliberal capitalista. Y por eso encuentros y espacios como el del claustro de Sor Juana, la cátedra Elsa Cross, la casa de la poesía del poeta Ramón López Velarde, son esos espacios necesarios de confluencia y de pluralidad que facilitan, más que una tradición en mayúsculas, creo yo, la necesidad de confluir las microtradiciones, las diferencias enriquecedoras que hay en la diversidad. No soy partícipe para nada de, por ejemplo, que los premios de poesía mayores tengan el nombre de los reyes de España. Alabo, por supuesto, pues a Nicanor Parra, a tantos otros poetas latinoamericanos que han sido bendecidos por esos premios, pero eso evidencia también que dentro del sistema poético universal siguen existiendo cánones, patrones, filtros
también sucede en las grandes editoriales, donde se procura favorecer inercias del mercado, competitividades malsanas dentro de los circuitos internacionales de creación, y todo esto me lleva ascendiendo la idea de unas poéticas de la disidencia, de la necesidad de nuevas alteridades, de confluir en ese vehículo que es la palabra, que son los imaginarios, que siguen vivos a pesar de este simulacro preponderante del espectáculo global, donde, como en Islas Canarias, nos visitan 15 millones de turistas al año, la Europa cosmopolita, tan pretendida de los proyectos de modernidad, viste en t-shirt y bebe cerveza en la orilla de la playa, mientras llegan pateras de ciudadanos africanos que escapan de la barbarie. Y por eso escribir literatura en los parámetros de esta crisis civilizatoria me parece que es el último salvoconducto para poder seguir siendo humanos. Y desde luego esta encrucijada de la necesidad de reconceptualizar todo de nuevo, eso sucede en Canarias después, por ejemplo, del auge de la Segunda República Española, donde tuvimos un movimiento surrealista muy importante. Llegó el gobierno franquista, la derecha, que hoy en día sigue quitando versos de Miguel Hernández de las calles de Madrid. Se tuvo que reinventar de nuevo la literatura, y por eso creo que esta crisis, a fin de cuentas, como la que vivimos hoy con la pandemia, nos hacen volver a considerar la importancia netamente de tomar la palabra y de dialogar entre las poéticas para encontrar ese arco iris necesario de convivencia y de pluralidad dentro de los discursos y de nuestras narrativas. Concluyo con una referencia a la fábula de los poetas que tiene en el libro Dialéctica de la Ilustración el filósofo alemán Max Horkheimer. En este libro, junto con Teodoro Adorno, aparece esa fábula de los poetas que dice muy brevemente lo siguiente: en un lugar donde gobernaba un tirano, habían dos poetas que llamaban la atención de todo el mundo por sus virtudes. El tirano, haciendo oído de lo que sucedía, quiso contratar a los poetas para ir a la corte. Uno de ellos, por coherencia, prefirió no ir a la corte y morir de hambre ante la situación de injusticia y de desigualdad. El otro, por coherencia, decidió seguir el camino de la virtud y ir a la corte para dar beneplácito al tirano. Y dice Max Horkheimer, a favor de los poetas, la máxima de la coherencia en la poesía parece que siempre sonríe al tirano. Está claro que el tirano salió favorecido, al final solo tuvo que contratar a un poeta, y a fin de cuentas se hizo con la poesía. Esta encrucijada de la palabra creo que solo puede solventarse a través de la democratización de la misma y de erradicar las estructuras de poder que sostienen la vida cotidiana. Cada vez soy más consciente de la necesidad de llevar la poesía a la calle, todos estos encuentros, meeting points planetarios que ha, por ejemplo, promocionado festivales como el de Medellín. El Parque de los Deseos es la capital de la poesía cada verano. Son ocasiones memorables para reivindicar la poesía en la educación, la poesía en los hospitales, la poesía en el ejército, y si es posible que desaparezcan, la poesía en todas partes. Por eso celebro que se den estos coloquios iberoamericanos, y provengo de donde yo provengo, aunque vivo en México ya y es mi nuevo país, estoy muy agradecido. La República Mexicana nuevamente ha sido esa república pues que acogió a todos los republicanos españoles y sigue haciéndolo con muchos exiliados políticos de América Latina y del mundo. Yo provengo de Islas Canarias y, como sucedía en La Tempestad de Shakespeare, Calibán a veces es incomprendido, pero también hay que intentar hablar con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Amir, por tu participación, por poner efectivamente esta cuestión sobre la mesa. Hemos ido evolucionando, hemos ido viendo cómo la forma nos habla del poema, nos habla del poeta, pero también ahora nos habla de una tradición y de algo muy importante, estas estructuras que funcionan como filtro, como espacios, como lugares que a final de cuentas dan voz a unos, quitan voz a otros.
Para cerrar nuestra las participaciones de la mesa y poder alcanzar a abrir el diálogo, pasamos con Ezequiel Seidenberg, al que presento en este momento. Nació en Buenos Aires en 1981, ha publicado 5 libros de poesía y una novela. Su publicación más reciente, Cantílope, está por lanzar, es 50 estados, 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, la cual traduce, y a su vez escribe una columna mensual para El Malpensante de Colombia, y tiene su página seidenberg.com, donde traduce un poema al día, y a su vez está en la producción del podcast On the Orden de Traslado, donde nos comparte tanto sus traducciones en su voz como en voz de otros poetas. Ezequiel, bienvenido a la mesa. Te lanzo a esta cuestión de forma, tradición, estructuras. Vamos. Hola, muchas gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes hoy y agradezco mucho la invitación. La verdad es que me siento lanzado. Me siento lanzado porque venía preparado por una conversación y bueno, esto no es una conversación. De manera que, no sé, decime de qué quieres que te hable. Tú, en tu papel de traductor, pero también de creador, ¿cómo ves tú la tradición? ¿A qué tradición te o no, te vinculas? ¿O no existe la tradición para Ezequiel Seidenberg? No, a ver, me parece que la pregunta de la mesa o el motivo por el cual estoy acá es para hablar de las tradiciones en de la versificación. Me parece que lo que querían ustedes que dijera es por qué vale la pena escribir un soneto hoy o no vale la pena escribir un soneto. Me parece que quisiera, antes de largarme con este freestyle a improvisar, decir que la idea que tenemos de la tradición poética en la cual escribir con formas fijas o con una prosodia con un patrón determinado, que eso equivalga a ser conservador, es una idea profundamente conservadora. Me parece que automatizar la experimentación por el lado de la página escrita y de cierta tradición de la vanguardia es un error. Por ende, me parece que deberíamos pensar la poesía en términos menos autonomistas, menos de la ciudad letrada, menos de la tradición de la ruptura en los términos en los que Paz la formula. Me parece que buena parte de lo que está pasando en poesía ahora tiene más que ver con formas mixtas, con formas donde la oralidad tiene un peso muy fuerte y efectivamente los poetas del rap, por ejemplo, todos riman hasta el paroxismo y escriben, componen con efectos sonoros ceñidos al compás y a estructuras que uno a priori, digamos, desde el prisma de la ciudad letrada podría considerar como anticuadas, ¿no? Pero, por ejemplo, el rap, ¿no? El rap nació en el Bronx en los años 70 por la crisis fiscal, eran poblaciones desplazadas de los projects de Manhattan, porque por renovación urbana los mandaron al Bronx, donde les armaron una autopista en el medio que desalojó un montón de gente y básicamente hizo que un barrio, un boro, digamos, un municipio entero, quedara abandonado. En ese municipio, que donde no llegaba la policía, donde no había bomberos, donde la gente básicamente luchaba por sobrevivir, un agente que había ido a estudiar en las escuelas técnicas, de repente se encuentra con que obviamente Nueva York es la ciudad neoliberal por excelencia, ya no existe más la salida laboral para aquello que sabían, y ¿qué hacen? Empiezan a tunear equipos electrónicos y hacer fiestas públicas, ¿no? En los salones de usos múltiples de esos edificios de vivienda, de vivienda, ¿cómo se dice? De bajos ingresos. Ahí los tipos estos como Kool Herc o como después Grandmaster Flash eran tipos que eran los que tenían el equipo de audio y los que inventaban técnicas para tomar las bases de las canciones, que eran los breaks, y con eso lupearlas hasta el infinito para que la gente pudiera bailar. Después había gente ahí que eran los amigos, que eran animadores, que se ponían a decir cosas, ¿no? A lanzar como consignas para animar a la gente, y de ahí se fueron independizando
los MCs hasta convertirse en lo que hoy conocemos como raperos, que son poetas, y son poetas que están rimando y que están usando todos los recursos antiguos de la poesía al servicio de algo distinto, ¿no? Entonces me parece que hay que tener cuidado con la idea de que la tradición es algo conservador necesariamente y la vanguardia es algo que te da ciudadanía en el mundo progresista. No es así, no es así. De hecho, digo, estas personas son los excluidos del neoliberalismo que se inventaron una forma que hoy no solo es consumida por un montón de personas, sino que crea artistas de la talla, no sé, de Kendrick Lamar, que es un gran poeta. Entonces creo que hay que superar esa dicotomía entre forma cerrada, forma abierta. Toda la poesía es formal, la suma. El verso libre es una forma. Lo que pasa es que el verso libre es una forma que oculta su ser forma, porque es un verso que se presenta como la no forma o el grado cero de la forma, ¿no? Pero es lo mismo escribir en verso libre, escribir con métrica, hacer poemas concretos. Digo, la poesía tiene muchas maneras. Y hay que terminar con estas automatizaciones de que los poetas que riman son esto, los poetas que no riman o los poetas que riman son esto otro. Me parece que eso no da cuenta de una visión muy cerrada en la poesía como un fenómeno escrito que sucede en las universidades, que sucede en lugares donde somos muy, muy poca gente. Somos muy poca gente y gente que tenemos que poder hablar con el resto de las personas. No podemos estar encerrados en la academia, estar encerrados en pensar que la poesía es algo que hay que defender. La poesía es algo que hay que compartir, que hay que demostrar por qué es tan hermosa. No podemos seguir estando en estas discusiones de si soneto sí o soneto no. Esto es algo que no tiene más sentido. Okay, muchas gracias, Ezequiel. Para cerrar nuestra mesa, para precisamente dar paso a nuestras conclusiones. Tomando la cuestión de Ezequiel, y efectivamente les pregunto al resto de los participantes, ¿dónde está la poesía hoy en día? En todas partes y en ninguna, quizás, ¿no? La poesía tiene aquello que es una... Que es cierto que hay fenómenos como el rap y pues está en todas partes, pero también es como es un hecho lo que decía Ezequiel en términos que efectivamente nos puede gustar más o menos, pero es decir, la poesía también es un fenómeno que lee. Suelo pensar en la analogía con el jazz. El hecho que el jazz no ocurra en un estadio y ocurra en una sala de conciertos pequeña y hay que escucharlo sentado y nos gusta escucharlo sentado, pero ahí ocurre y es magnífico. Entonces también me encanta la rima de los raperos, me gusta muchísimo, una más que otra, evidentemente, ¿no? No tengo ningún problema, en mi caso, el interés por la forma no es dicotómico, ¿no? Por eso te digo que está en todas partes, puede estar, y también no está ninguna. Y yo también creo que la poesía se defiende sola, que no hay que defenderla y que de alguna manera... Entonces creo que a tu pregunta respondería sí. Es decir, ¿es raro hablar con ella? Sí. Y al mismo tiempo, tampoco, digamos, ¿no? Es complicado y eso. Tania, ¿quieres comentar algo? Sí. Bueno, un poco a partir de lo que dice Andrés y lo que dijo Ezequiel, ¿no? Digo, yo partiría de la idea de que la poesía es exploración, ¿no? Entonces, bueno, pues se da ahí donde cada quien quiera que se dé, explore la necesidad que quiera, el punto que quiera, desde la oralidad, desde la música, desde el diseño. Es decir, creo que lo importante ahí es justamente que es exploración y que de alguna manera eso abre caminos, ¿no? Y puede abrir caminos en muchos sentidos distintos, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Cerrado, abierto, ¿no? En realidad, Miguel Casado tiene un concepto que me gusta mucho, que es forma libre, ¿no? Que ahí entraría de alguna manera cualquier cosa, cualquier cosa en el sentido de que, bueno, él habla, por ejemplo, de Ullán, ¿no? En donde de pronto hay formas medidas, ¿no? Pero de pronto no, es decir, lo que decía Ezequiel, puede haber una mezcla, ¿no? En esa exploración, ¿no? Y no pensar de alguna manera que es incompatible una forma con otra, ¿no? O como tal, ¿no? Entonces, sí, creo que la clave estaría en la idea de explorar caminos y que cada quien haga lo que pueda en el camino en el que esté. Claro, tíos tan notables como Nicanor, Ullán y Haroldo de Campos exploraron la forma muy abierta, muy proliferante y la forma fija.
completamente. Claro. Todos aquellos escribieron coplas y o tercer rima o soneto. Es decir, no. Esa búsqueda, digamos, está ahí en muchas veces. Claro, la cueca de Parra, ¿no? Claro. Pero sí, es como la música folclórica latinoamericana, en buena parte, son coplas, digamos, en octosílabo asonantado. Exacto. Claro, ¿no? Atahualpa Yupanqui, todo aquello. Atahualpa, claro. Porque es que aquello viene del arte menor, ¿no? De la poesía popular española, que se escribe básicamente en octosílabo, y que luego viene hasta el Quico y dice, témplame bien la sonanza, ¿no? Claro, si es que eso está ahí, es decir, no nos damos cuenta, pero estamos escuchando eso, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por esta discusión, creo que da para mucho. Desafortunadamente ya no nos queda tiempo, me quedé con, salvo que Samir seas súper rápido, medio segundo, medio minuto, dieras tu opinión final para cerrar. Gracias, Samuel. Me quedo con la imagen turbulenta de Arthur Rimbaud volviendo en su camilla, ya casi sin pierna, a Marsella. Ahí está la poesía. Muchas gracias, Samir. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Andrés. Tania, muchas gracias por su presencia a esta tercera mesa de nuestro segundo coloquio iberoamericano de poesía, El Sacros. Los invitamos a quedarse. Está por comenzar nuestra primera gala de poesía, en la cual efectivamente ya veremos a la poesía encarnada, vamos a llamarle así, a la poesía ya en voz de sus autores. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Samuel. Mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos. No sé si se me escucha, yo espero que sí. ¿Sí? Vamos a hacer esta lectura de gala. Vamos a empezar con Angélica Freitas, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Paula Abramo, que es traductora al castellano de Angélica. Nos da muchísimo gusto estar en esta primera gala de poesía. Estarán con nosotros, como ustedes pueden ver, Angélica Freitas, en traducción de Paula Abramo, que nos va a leer en español, Ana Sánchez Acevedo, Cristian Gómez Olivares, Luis Ham, Jorge Gutiérrez Reina y Tania Favela. Angélica nos acompaña desde Brasil, Ana Sánchez nos acompaña desde Estados Unidos, aunque ella nació en España, Cristian Gómez desde Estados Unidos también, aunque nació en Chile, y Luis Ham, Jorge Gutiérrez Reina y Tania desde la Ciudad de México, y también Samir Delgado, que está por aquí. Sí, estás por ahí, ¿verdad, Samir? ¿O estoy alucinando? Que ya tengo como 17 pantallas abiertas aquí. Vamos a comenzar. Angélica Freitas, les voy a leer una breve semblanza de ella. A ver, ¿dónde está acá? Un segundo, por favor. Pues no la encuentro. No encuentro. Aquí está. Autora de los libros de poemas Rilke Shake del 2007 y Un útero es del tamaño de un puño, traducido justamente por Paula Abramo y publicado por la editorial Cridia 71 en 2016. Tradujo obras de Susana Tenón, César Aira y Adrian Rich al portugués. Vive en Sao Paulo, donde imparte talleres de poesía. En 2020 será una de las artistas en residencia de la DAD en Berlín, Alemania. Adelante, por favor. Hola, bueno, estoy en Berlín ahora, así que buenas noches, no sé, buen día, es la 1 de la mañana acá. Qué gusto estar acá con ustedes en este ambiente virtual. Ojalá nos encontremos todas y todos muy pronto para que pueda saludarles. Bueno, les voy a leer unos poemas de este libro que se llama Un útero es del tamaño de un puño. Lo tradujo Paula Abramo. La agradezco mucho por estar acá conmigo para leer sus maravillosas traducciones. Y les voy a leer en portugués, obviamente. Ok, empiezo. ¿Por qué una mujer boa é uma mulher limpa? E ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões e milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. A mulher era braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa. E uma mulher boa é uma mulher limpa. Há milhões e milhões de anos, pôs-se sobre duas patas. Não ladra mais, é mansa e boa e limpa. Não sei, Paula, queres ler? Creio que é melhor que leas a tradução, não? Por favor. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a acompañar a Angélica en su lectura. Porque una mujer buena es una mujer limpia. Y si es una mujer limpia, es una mujer buena. Hace millones, millones de años, te puso sobre dos patas. La mujer era brava y sucia y ladraba. Porque una mujer brava no es una mujer buena, y una mujer buena es una mujer limpia. Hace millones, millones de años se puso sobre dos patas, ya no ladra, es mansa y buena y limpia. Una mujer sobria es una mujer limpa, una mujer ebria es una mujer suja. Dos animais deste mundo, com unhas ou sem unhas, é da mulher ébria e suja que tudo se aproveita. As orelhas, o focinho, a barriga, os joelhos, até o rabo em parafuso, os mindinhos, os artelhos. Sobre. Uma mulher ébria é uma mulher sucia.
de entre las bestias del mundo, tengan o no tengan uñas, es la mujer ebria y sucia la que se aprovecha entera. Las orejas, el hocico, la barriga, la papada, los meñiques, los tobillos, hasta la cola enroscada. Uma canção popular, séculos XIX e XX. Uma mulher incomoda, é interditada, levada para o depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantãs da cabeça, ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os maridos enriquecidos subitamente, as porcas loucas trancafiadas são muito convenientes. Interna, interna. Una canción popular, siglos de 20. Le incomoda, se le detiene, se le lleva al depósito de las mujeres que incomodan. Locas, loquitas, chifladas del coco, ataduras, baños fríos, descargas eléctricas. Son puercas permanentes, pero como lo descubren sus maridos enriquecidos súbitamente, las puercas locas encerradas son muy convenientes. Intérnala, entiérrala. Uma mulher gorda incomoda muita gente. Uma mulher gorda e bêbada incomoda muito mais. Uma mulher gorda é uma mulher suja. Uma mulher suja incomoda, incomoda muito mais. Uma mulher limpa, rápido, uma mulher limpa. Uma mulher gorda incomoda a muita gente. Uma mulher gorda e ebria incomoda muito mais. Una mujer gorda es una mujer sucia. Una mujer sucia incomoda, incomoda mucho más. Una mujer limpia, rápido, una mujer limpia. É o poema da mulher suja que vi na feira, no chão juntando bananas e uvas caídas dos cachos. Tinha o rosto sujo, as mãos imundas e sob as unhas compridas milhares de micróbios. E em seus cabelos longos, sujos, cacheados, milhares de piolhos. A mulher suja da feira, ela mesma uma fruta caída de um cacho, era frugívora pelas circunstâncias. Gostava muito de uvas, mas em não havendo uvas, gostava também de bananas. Este es el poema de la mujer sucia, de la mujer sucia que vi en el mercado, en el suelo, juntando plátanos y uvas caídas de los racimos. Tenía la cara sucia, las manos inmundas y bajo las uñas largas miles de microbios, y entre sus pelos largos, sucios, rizados, miles de piojos. La mujer sucia del mercado, ella fruta, racimo, era fruta por las circunstancias, le gustaba mucho las uvas. Pero a falta de uvas le gustaban también los plátanos. Una mujer insanamente bonita un día va a ganar un automóvel. Con certeza va a ganar un automóvel. Y muchas flores, cuantas forem necesarias, más que las feias, las doentes y las secretarias juntas. Ya una mujer extrañamente bonita puede ganar flores y también puede ganar un automóvel. Mas un día vai, con certeza vai, precisar vendê-lo. A una mujer locamente guapa, un día van a darle un coche. Sin duda van a darle un coche. Y muchas flores, cuantas sean necesarias, más que a todas las feas, las enfermas y las secretarias juntas. En cambio, a una mujer extrañamente guapa, pueden... Pero un día va... va a tener que verlo. Bueno, y para concluir, voy a leer un poema que en portugués se llama Eu Durmo Comigo. Eu durmo comigo. Deitada de bruços, eu durmo comigo. Virada para a direita, eu durmo comigo. Eu durmo comigo, abraçada comigo.
Não há noite tão longa em que não durma comigo. Como um trovador agarrado ao alaúde, eu durmo comigo. Eu durmo comigo debaixo da noite estrelada. Eu durmo comigo enquanto os outros fazem aniversário. Eu durmo comigo às vezes de óculos. E mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo. E quem quiser dormir comigo vai ter que dormir do lado. Yo duermo conmigo. Acostada boca abajo, yo duermo conmigo. Volteada a la derecha, yo duermo conmigo. Yo duermo conmigo, abrazada a mí misma. Que no duermo. Como vador aferrado al laúd, yo duermo conmigo. Yo duermo conmigo bajo la noche estrellada. Yo duermo conmigo mientras los demás cumplen años. Yo duermo conmigo, a veces con los lentes puestos. E incluso en la oscuridad sé que estoy durmiendo conmigo. Y quien quiera dormir conmigo va a tener que dormir a mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y ahora seguimos, continuamos con Ana Sánchez Acevedo. Ella trabaja como investigadora y docente universitaria especializada en prácticas escénicas y está terminando una tesis doctoral en la Universidad de la Ciudad de Nueva York sobre poéticas de la hostilidad y la franqueza en el teatro contemporáneo. Ha publicado varias poemas en revistas como el periódico Poesía, pero su primer libro de poemas como tal, Teatro Anatómico, está aún inédito. Ana, adelante, Ana. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Perdón. Sí, buenas tardes o buenas noches a los que estamos. Yo estoy en Sevilla ahora mismo, en España, no estoy en Estados Unidos. Bien, voy a leer algunos poemas de este libro que espero terminar pronto y que se publique y ya no está inédito. Antes solo conocíamos cansancios temibles, cuando lo que llamaban estar sentado entre los parientes, resonantes de canciones, envueltos en el olor de telas, fuimos acometidos. Después, un sufrimiento que consiste en deformar las cosas, tanto el entorno con su boato como las protuberancias de la piel, la sequedad de ojos o aquellos viajes que se hacen de noche. Ya de por sí, ir desapareciendo es cada vez más raro. Hasta ahora había una línea haciendo de labio. Después lo apropiado crece, parecido a las magdalenas, levando. Y en el tajo redondo, ese pelo que vibra, que es un zumbido, y por cada ángulo un bulto o una curva y el gramaje abundado irrumpiendo su eje, como gana lentamente grosor, aquí los brazos estirados se amoldan a la armadura inútil, pieza a pieza montada con lo que sobra. Guarda pierna, nuca, memoria en aquel punto en que lo semejante desaparece, para que toda fuerza atine a golpearlo. La manera en que funcionan las cosas es dejándose entrar o cerrándose afuera. La manera en que funcionan las cosas consiste en que tenemos que creer en las cosas como en una polea. Nunca de forma simple, no corriente, lo azul entumecido dentro del azul, lo púrpura tullido de su mismo decirse. Objetos del deseo que abierto tras de sí se embota de nosotros. Objetos de otra fe. La manera en que las cosas dejan de funcionar consiste en solidez, la resistencia disminuida o exprimida de su propia ventaja,
la manera en que funcionan las cosas, finalmente es creer que están ahí, que incapaces se ilustran, dejadas de sí mismas. Rodar, fluir, paralizarse, agua que baja, que hace accionar palancas, llaves, carretes, manivelas y poleas, colgantes de la densa cabeza, el horizonte desconcertado de su mano. Nada resuelto en el enganche, del que tarde o temprano algo descuelga. Bueno, esos son tres poemas de este libro que están escritos sobre poemas de otros autores. Uno de los trabajos del libro no son exactamente versiones, son una especie de traducciones falsas de poemas que toman como pretexto un texto anterior. Y este último que voy a leer es un tipo de poema también de ese tipo, pero escrito sobre el Eclesiastés. Voy a leer solo la primera parte porque es un poema más largo, tiene 12 partes como los 12, las 12 secciones del Eclesiastés. Se llama Libro de la Asamblea 23.4.20. ¿Qué provecho tendremos por todo el afanado trabajo debajo del sol? Cada generación se apresura a volver del lugar de donde sale. Los ríos van a un mar que no se llena. Para correr de nuevo nos fatigamos más de lo que podemos y no se sacia el ojo de ver, el oído de oír. Nada nuevo debajo o algo que se pueda decir he aquí que nos ha precedido, que ya existía. Tampoco habrá memoria con lo que suceda. Y lo torcido y lo que falta no contamos, ni hemos visto todas las obras que se hacen debajo del sol. Dije en mi corazón, sobre todos, te probaré la alegría. ¿Y de qué sirve retener la necedad al mismo tiempo, ver cuál es el bien de los hijos en los contados días de su vida debajo del sol? Engrandecer las obras, los huertos, los jardines, los árboles frutales, las vacas, las ovejas, los siervos y siervas nacidos en casa, más todos los que fueron, plata y oro preciado, de reyes y provincias, cantoras y cantores, deleites de los que prosperan y toda clase de instrumentos sin provecho debajo del sol. ¿Quién comerá y quién se alegrará mejor que yo? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, que sobrepuja así como la luz, que tiene sus ojos en la cabeza, entonces y en el corazón, lo que sucederá a los días venideros? Asimismo, aborrecí todo trabajo que había hecho y que nos afanamos debajo del sol. Todo tiene su tiempo, tiempo de morir, tiempo de arrancar lo plantado. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntarlas. Y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de aborrecer. ¿Qué provecho sacamos quienes nos afanamos debajo del sol? Yo sé que no hay nada mejor para nosotros que alegrarse sobre aquello que no se añadirá ni se disminuirá para que teman los hombres. Hay un tiempo para todo lo que se quiere y un tiempo para todo lo que se hace. Ya. Muchísimas gracias, Ana Sánchez Acevedo. Muchas gracias. Seguimos con Jorge Gutiérrez Reina. Él nació en Monterrey, Nuevo León, en 1988. Es maestro en letras y doctorando por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en esa misma Universidad de Literatura y Lengua Hispana en la Facultad de Filosofía y Letras e imparte el taller de poesía en el Programa de Literatura y Escritura Creativa en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Publicó en 2014 Óyeme con los ojos, poesía visual nuevo hispana. Fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía en el periodo 2012-2014. Y en 2016 obtuvo el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por el libro El Otro Nombre de los Árboles. Muchas gracias, Jorge. Adelante. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
voy a leer un poema a propósito de una tarántula que yo tenía como mascota. Esa tarántula se llamaba Polifema. Y cuando Polifema murió, le escribí justamente este poema, que obviamente tiene mucho que ver con el poema de Don Luis de Góngora, de Polifema Galatea, pero también con una canción de Elton John, Candle in the Wind, que cantó en el funeral de la princesa Diana. Requiem 1. Polifema, si tan solo tu funeral hubiera sido el de una princesa, si tu féretro hubiera yacido debajo de los arcos ojivales de una abadía del siglo XIII, si hubiera resonado por las bóvedas nervadas el piano triste de Sir Elton John. Pero Polifema, qué lejos estabas tú de ser una rosa británica o la llama ondulante de una vela al viento. De pronto, no sé cómo amaneciste, con una pata rota, Guillermo y yo escuchamos aquella sentencia irrevocable. No queda mucho por hacer, hay que esperar a que se vaya. Leí junto a tu lecho de muerte cada noche el Salmo 103, en cuyos versos emergen las ballenas espantables y merodea el entramado de otoño y de penumbra de los tigres de Bengala, donde se dice que hemos de volver al polvo. Mira, Polifema, qué raro, en toda la Biblia apenas hay un par de arácnidos y ninguna tarántula. Mientras leía, te fuiste encogiendo como una servilleta achicharrada por la lumbre. Tuve que acomodar tu cuerpo ya cerrado como un puño en el estuche de unos lentes recién comprados. Te llevé en silencio al pedregal y allí te enterré a la sombra del verde greñerío de un pirul. No hubo reina, ni rosetones góticos, ni un requiem de Sir Elton John. 2. Guillermo te trajo en una pecera el día de mi cumpleaños. Te puse Polifema a pesar de que no fueras una hembra y a pesar también de que tenías no un ojo sino 8, lo cual no servía para mucho porque al igual que yo eras casi ciega. La tarántula es mano que camina tentando las aristas de la sombra. Te puse Polifema, en fin, porque detrás de esa criatura peluda digna de ilustrar el bestiario más espeluznante, había una fragilidad como la que existe en la música de la siringa también, porque te resguardabas del sol en tu choza bárbara, en tu gruta caliginosa, porque al oscurecer salías no a cazar ciervos o jabalíes o caminantes extraviados, sí grillos que yo atrapaba para ti entre la hierba crecida del pedregal. Ay, Polifema, la vida de las tarántulas, macho aunque tengan un nombre femenino, es muy corta. Rápido se rompe como se han roto tantos y tantos de mis lentes. 3. Guillermo, esa mañana amaneciste como con una falla orgánica múltiple. No entendí lo que eso significaba y nadie supo o nadie quiso explicarme por qué de pronto comenzaste a encogerte. Vi en la radiografía una tarántula de cobalto que te devoraba el pulmón izquierdo y escuché al doctor decir que ya no quedaba nada por hacer, que había que esperar a que te fueras. Cuando te vi sobre la cama hice un esfuerzo para no desvanecerme. Tuve que acomodarte el cabello que pendía sin aseo y volaba sin orden, porque alguien que se llama como un príncipe inglés no puede despeinarse bajo ninguna circunstancia. Hubiera querido romper mis lentes para no verte convulsionar a cada rato. Leí a un lado tuyo muchas horas para que no te murieras solo. Guillermo, mira en esta octava, la Nereida se enamora de un muchacho muy guapo que suda el jófar. No, no es un dulce, son unas perlas. Mejor leemos otra cosa. ¿Está bien? Guillermo, ya no ves nada, ¿verdad? 4. Vinimos a sacar tus cosas de la pequeña habitación en que vivías. Los que ahora carroñean la televisión, la computadora y los pocos billetes escondidos al fondo del cajón apenas te conocieron y nunca llevaron contigo una tarántula enferma a la veterinaria, ¿qué más da? Ayer las largas bancas de la iglesia de tu pueblo estuvieron vacías durante la misa de Requiem y un coro de ancianas enlutadas cantó desafinado. Ahora o tarde o mal o en vano, me acuerdo que querías que en tu funeral resonara el brindis de la Traviata. ¡Qué excentricidad la tuya! Nada más faltaba que pidieras
un oficio fúnebre en Westminster. La vida de las Polifemas y de los Guillermos es tan corta. De repente les fallan los órganos o se les quiebra una pata y no queda sino andar a tientas. Mira, Guillermo, se lo han llevado todo y tu cuarto parece una pecera vacía. ¿Tengo un par de minutos más? Sí, voy a leer un poema corto, ya nada más para concluir. Este poema es también sobre los muertos que habitan en el espacio de los sueños. Se llama Registro de un sueño, entre paréntesis, Fuentes Brotantes, febrero de 2020. Tiene un epígrafe de los Cantares Mexicanos que dice: solo así he de irme, como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Sentada frente a mí, junto a los límites de la pista de un gran salón de baile, vacío salvo por ella Karenina. Nada quedaba del rostro amoratado, de las vértebras pulverizadas, de la guirnalda de sangre con que el pavimento la coronó después del accidente. Esa sonrisa atravesó todos los siglos para posar su relámpago en mi sueño. Llevabas el vestido que usaste en nuestro baile de graduación, me obligaste a usar una corbata que combinara con su azul celeste, ¿te acuerdas todavía de los colores del golpeteo, de la lluvia en la ventana? Y bailé para ti, ridículamente para ti. Sonreíste y recuerdo que algo dijiste, pero hace años, que si te sueño abres la boca y no te escucho. He olvidado tu voz, en sueños hablas bajo el agua. No sé si haberse aparecido, Karenina, esta noche fue la prueba de la vida tras la vida que tanto le pedí, pero si acaso las eras y las esferas atraviesa en un vestido celeste, le escribí este poema. Aquí puede sentarse y sonreír mientras hago el ridículo sobre la pista hasta que el alba disuelva nuestro encuentro. Te advierto, cada vez seré más viejo. La muerte solo a ti te ha concedido la flor inmóvil de los 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Seguimos con Luis Ham. Luis Ham es, bueno, es un, que lo que le mandamos muchos saludos a Luis Ham. Luis Ham estudió en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura. Es poeta, traductor y editor. Nació en Guanajuato en 1996. Sus poemas han aparecido en periódico poesía y actualmente estás en la revista Tierra Adentro, ¿no? Colaborando y haciendo varias cosas, o ya se acabó esa temporada en el mundo de Tierra Adentro y estás, bueno, ya hace muchas lecturas, estás haciendo muchas lecturas y están, y junto con Lucía Ham, que la tendremos al rato, justamente, y bueno, pues, por favor, Luis, un gusto tenerte, igual que a todos los demás en la mesa. Mil gracias, Rocío. Efectivamente ya se acabó ese mundo, ahora me dedico a el call center y a atender a clientes de Estados Unidos, entonces vamos bien como todos los poetas. La verdad es que muchas gracias, qué nervios estar aquí. Jorge, que justo acaba de leer, pues fue mi maestro de poesía en la universidad. Venga, pues este poema que les voy a leer va bastante dedicado a mi gatito, que se llama Anónimo, porque pues justo este fin de semana llegaron dos gatites más a nuestra casa y Anónimo está enloquecido, territorial, muy mal, Anónimo está muy mal. Entonces, este es un pequeñísimo ciclo de poemas que se llama Abstracciones en torno al anonimato de los gatos. 1. Según los poetas. No es cierto que nacieron perfectos los gatos. ¿Cómo justificar que nos dieran, hace siglos, en su lengua de arena, su nombre? 3 letras en las que cabe todo maullido. Mau y la melodía de una gata tomando el sol. Han pasado siglos de esa confianza.
¿No es ya el mundo de hombres a quienes supieron doblegar con el murmullo de su espalda? Si Bastet fue diosa del amor y la armonía, ¿cómo se concilia la egiptología con el mundo de los padres que han expropiado del planeta la magia más felina? No, al menos no todos los gatos nacieron con la perfección que predican los poetas. Hubo gatos que se nos acercaron, nos maullaron su nombre, nos compartieron el pelo que iban dejando sus pisadas. 2. Sobre la noche. Pierdo a mi gato entre las sombras y no sé qué nombre decir por lo bajo para no despertar al mundo, para llamarle en silencio y asegurarle que un día habrá un jardín con palomas y faisanes lejos de las ciudades que no nos dejan dormir. 3. Lección de historia. Los europeos, en su infinita sabiduría, tenían por hermanos de la bruja los gatos, consortes del resbalón que desnucaba al padre, ayudantes de la plaga que ensuciaba sus ya sucias ciudades, y decidieron de forma irreversible, o quizás presintiendo la divina indiferencia de tan diminutas panteras, dar por centenas y millares entierro a quién sabe cuántos bigotes, garras, ronroneos y pelajes, para encerrarse con sus ratas y perecer sin el lado amable del sol, sin la siesta tranquila que se levanta por la noche. 4. Amor humano. Los gatos, como el amor, siempre tienen varias casas, paredes de distintos olores, bardas en las que una mano ofrece agua, sombras donde dejarse observar y quizás acercarse. Nosotros amamos de forma humana, con la amargura lógica del orden y el desorden de romper un vaso en una cocina que no es nuestra, con el celoso borde de la locura justificada y aspereza tras los días de ausencia. Pero un gato no esconde el juguete que consiguió ese día, no esconde las marcas en su pelaje por donde caricias le hicieron vibrar, emitir ese sonido bajo, preciso, que emana el amor de la tarde. El gato entiende de la distancia que hay que caminar para pasar días enteros extrañando ventanas, moverse para estar siempre hecho de menos. Sabe que lo esperan distintos aires, las sobras de un ave, una cama, en la que susurrar dormido el run run de la cercanía. 5. Instrucción. Grita como un niño en el lugar más profundo del miedo, en una sombra que no toca la luna a merced de la realidad cruda de la sangre, la ira, los perros, un gato sin nombre que crece de una palabra, bufando su aliento, a punto de descubrir si tiene más de una vida. 6. La siesta de Anónimo. No pude ponerle nombre a mi gato, porque no quería imponerle una forma de decir los buenos días, los días descalzos, de vacío entre la sábana. ¿Qué tengo yo que decirle de sustancias si él a cada instante entiende a la perfección los gestos de la carne, el chasquido de los cuerpos, y en dos quejidos me dice más de su día de lo que yo puedo contarle? Dejé anónimo su nombre para que pudiera él contemplar el otro, el tercero, el que solo él sabe maullar, y a pesar de que me resiente, como deben todos los gatos resentir al mundo que les arrebató su mágica realidad, su cacería constante y sus helechos, hay días que son la luz hecha cama y el calor de un cielo juntando sus últimas fuerzas para no quebrarse. Un ronroneo quedo, quieto, casi en secreto una palabra que solo se entiende bajo la luz de una sábana, en el letargo de la siesta extendida, las tardes en que mi gato me convence de quedarme bajo el sol unos hechizos más. 7. Los gatos y el abuelo. Suenan maullidos en la noche del niño, como pequeñas agonías del sueño. En la casa donde cree que solo hay amor, sin intuir al abuelo que duerme con la escopeta, naturalmente un hombre de perros,
de hermanes regades en tres continentes, el abuelo que crió grandaneses, de piel oscura, ojos rasgados tras sus lentes y el hábito terrible de matar gatos por la mañana. El niño olvida la dinastía e intenta dormir, pero presiente algo humano en el grito de los gatos buscándose en la noche, como si supiera ya del dolor de no encontrar o de encontrar sin buscar una bala perdida. Por la mañana, el niño tiene ya un lustro y el pórtico un charco de sangre. Esos son mis poemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Ahora vamos con Tania Favela. A Tania, acabo de leer hace ratito su semblanza para quienes nos siguen desde hace ratito, ya lo habrán escuchado. No sé si quieres que la lea de nuevo, Dania, o mejor te dejo para que leas poemas. Sí, no, muchas gracias, Rocío. Pues yo también ya agradecí, ya agradecí, entonces vuelvo a agradecer, ¿no? Y bueno, voy a leer de la marcha hacia ninguna parte un poema y después otros poemas inéditos. Los harapientos, los deshilachados poemillas suyos, dijo, se oyó decir, casi murmurando, casi en silencio, como deshilachando la propia voz empobrecida, desvestida o casi, casi. Eso era lo que buscaba y escapaba, a todo ropaje, dijo, a todo ropaje, de ahí la intemperie. De ahí el cielo estrellado sobre la cabeza, pensó. Estrellada también la propia cabeza, ¿contra qué o quién? Contra sí mismo, sí misma, hasta dar en el suelo, hasta hacerla sonar como una calabaza hueca, mate para cebar. Ahí estrellada y arriba, cielo abierto, ¿abierto para quién? Pensó en eso, en tanto, en todo. Pensó en los deshilachados, los harapientos, los hambrientos, todos los invoca. En eso pensó. Los invoca ahí sobre el suelo, descabezados, estrellados sin saber, ahí rompiéndose las bruces, como quien dice. Pensó como queriendo decir, como sabiendo lo mudo de eso, lo deshilachado de ese canto que no, de ese decir que apenas, apenas anda, dijo, se oyó decir, como repitiendo la voz de otro, repitiendo la voz de otros, se oyó, ahora, antes, los deshilachados y arriba el cielo abierto. Y bueno, voy a leer tres inéditos. Comienzo por el cuerpo, los cuerpos, a 10 metros sobre el nivel del mar. El espacio abierto amplifica el sonido de las manos, de los pies, maquinaria perfecta que al fondo construye y se construye. Sonido gutural, el de esos cuerpos, golpe constante y martilleo. Cantan con la boca cerrada, graznan. Las lenguas de los pájaros suenan también tan incomprensibles como cualquier otra lengua ajena, sin saber nada del órgano que proyecta trinos, siringe, espacio sonoro, máquinas y motorcitos afilados, hojas, ramas cayendo, troncos trizados, tensados, tenazas. Y un mundo verde, mudo, numerado, prisioneros los árboles en su campo, días, días, noche, lo que vendrá y aún no llega, pequeño pulmón arrojado a los cimientos. El arranque es el mismo, distinto el trino. Charas y tánjares, llovizna, lluvia, tormenta, huracán. Crece el miedo sutil, impresionista,
del amarillo bermellón al azul cerúleo, de prisión parecían un número en cada árbol rojo, lo indefenso a la espera sin suspiros, se mueve rápido, veloz, que pase y que no pegue, dice el timbre de una voz. Y termino con este. Me detuvieron las palomas, no, me detuvo el sonido del viento, las sombras alargadas moviéndose sobre los edificios como en un film de Sukurov, después las palomas picoteándose con amor. El orden de las cosas es anterior a todo pensamiento, el árbol ululando ahí abajo, ¿quién sigue su camino? Te golpea la imagen y sigues, el sonido y sigues. Es otoño, dirías, si estuvieras aquí, sombra y sombra y voz, como si eso pudiera llamarse amor. Picoteándose, decías, el orden de las cosas, hombres sentados en fila, la espada de Damocles, dices, la indiferencia de ese rostro, de esos rostros, detenerse y seguir, detenerse, seguir. Me detuvieron picoteándose en esa orilla con amor, todo era palomas en esa orilla, la ternura que emanaba de esos cuerpos era como para salir corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y vamos a cerrar esta primera mesa de lectura de gala con Cristian Gómez Olivares. Él es poeta y traductor. Ha publicado, entre otros títulos, Inessa Armand en 2003, Alfabeto para Nadie en 2008, La Casa de Trotsky en 2011 y La Nieve es Nuestra en 2016, entre otros. Fue miembro del International Writing Program de la Universidad de Iowa, así como hizo una residencia en el Banff Center of the Arts en Alberta, Canadá. Junto a Mónica de la Torre, compiló la muestra Malditos Latinos, Malditos Sudacas, Poesía Hispanoamericana Made in USA 2009, un título que ha sido muy polémico y que de hecho está absolutamente agotado. Y tradujo los libros Cosmopolita en 2014 y Ciudad Modelo de Donna Stonecipher, espero haberlo dicho bien, y la antología Feliz Año Nuevo de Mónica de la Torre. Actualmente es profesor de español en Case Western Reserve University. Muchas gracias, Cristian Gómez, por estar con nosotros desde Estados Unidos. Y bueno, pues te escuchamos. No, gracias a ti, Rocío. Un placer estar aquí. Estas son palabras como de buena crianza, pero igual un gusto estar aquí contigo, con Tania, ver a Ana Sánchez, que hace mucho que no la veía, no sé si ella se acuerda de mí, y con todos los que han leído, por supuesto. Y aquí van los poemas. Madre no alcanza, madre no llega hasta la parte de arriba de la despensa, madre dice no sobra, le habla a las plantas cuando las riega, trabaja desde los 14 años, porque madre no alcanza, porque él vende bolsas en la feria y no terminó sexto humanidades, ejército hacia el sur, madre no alcanza porque el tranvía no llega, porque el abuelo es Paco y tiene otra casa, y otra mujer es madre, y otros niños hermanos, porque la hermana se casó y el hermano también, madre no alcanza porque es muy alta, porque el piso es de madera hasta donde se puede, porque la acera es resbalosa y nos cambiamos a un edificio, porque Santiago termina en Conchalí y la clase media comienza por la Chimba, Maruri está a la vuelta de la esquina y el hipódromo también, pero madre no alcanza porque la ferretería no les pertenece, porque hay que entregar la casa y madre pinta tazas para ganarse lo que sea, madre no es tan alta después de todo. Independencia llega hasta el Santa Laura y el cementerio está en el camino.
Los médicos estudian al otro lado de la calle. La micro no alcanza porque hay que tomarla en el paradero. Madre no regala porque es tu deber. Madre lo repite y no permite las peleas en el patio. Las camas están en una encima de la otra y el edificio está rodeado de las ganas de salir de allí. Madre no alcanza porque el pan hay que comprarlo. Los cabellos de Ángel son las compras en el emporio. El cuarto de aceite lo vimos porque madre nos enviaba. Las esquinas son la precaución, la plata en el bolsillo, el cine abandonado. Los milicos porque madre, miedo era estar aburrido. Los verdaderos ya estaban muertos, los de verdad estaban por volver. El tiempo no pasaba porque siempre perdíamos en el patio. Porque los poemas que cuentan en la pizarra persiguen la tiza que los escribe. Los profesores son guardapolvos y al frente viven los guardias. La mujer de mi vida se paraba a dos cuadras durante toda la noche para que los estafetas y los imaginarias estuvieran de franco. Los cuarteles tenían maíz debajo de los portones. Por eso madre no alcanza ni dice todo lo que debería decir. Los sacerdotes vienen a nuestra casa para subir las escaleras. Los vecinos viven allí para bajarlas. Sus hijas lloran a las 4 de la tarde. A las 6 nos prestan el teléfono en una casa habitada por mujeres y un visitante se sienta con las piernas recogidas como una sinécdoque culpable del país. Madre no alcanza, me dice, porque los aviadores irlandeses son capaces de ver ese futuro, porque los alemanes encerrados en una torre sabían la verdad, porque los vendedores de pan amasado a un costado de la carretera no alcanzan a llegar a fin de mes y los cerros color de puma se levantan a sus espaldas como una advertencia para que madre se guarde en la palabra y pueda abrazar con abrigo y sentarse a la mesa pueda antes y después de que los platos y la comida baje por el esófago y la catequesis los miércoles por la tarde pertenezcan inefables al techo que cubría el embaldosado, al año en que mantenerse de pie era un acto de heroísmo, a la reja de metal para ser de clase media, a las calles donde nadie desemboca por error y aún así está perdido, madre mar de madera. ¿Se escucha o no, Rocío? ¿Sí? ¿Todo bien? Yo creí que estaban, no. Que me estaban haciendo, me como perfecto, estoy leyendo del... Escucho perfecto, sí, sin problemas, ¿eh? Ah, yo creí que estaba haciendo una película muda. No. Vale. Madre dice no es sencillo. Madre dice no hay que cantar victoria hasta que el agua deje de correr. 2 + 2 no son 4 si las profecías deben de cumplirse. El arroz se prepara con media taza de grano por cada taza de agua. Recuérdalo, nos dice, cuando haya que poner el hombro, cuando estén palmeándote la espalda y después desaparezcan, cuando el hambre para mañana sean las cabareteras del ayer. Madre está acostumbrada a escuchar esas canciones, a subirse al colectivo, a ver pasar el carro de la victoria, a viajar durante horas hasta la playa. Madre tiene frío y por eso hay que abrigarse. Mejor perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. Madre dice que hay que entregar las notas, hay que ir a comprar los materiales, hay que ponerse el uniforme, hay que llegar a la hora, hay que abrir las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, insiste madre, para construir una sociedad mejor. Un fantasma recorre Europa, según madre, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de una lucha de clases, y eso no hay que perderlo de vista a la hora de inscribirte en una escuela, cuando sirvan la 11 en la casa de tu amigo y las bolsas del té y el pan con guantes se parta, y de todos los alimentos que hayan sido terrestres son el diario de un enfermo, el lirismo de quien vuelve por una madre, aunque por una madre también haya partido.
échatelo a la boca, como si no hubiera más páginas para hacerle el caso. Ético es tragar saliva, escupir cuando las condiciones subjetivas apunten directamente al cielo. Hacen todo el show para después pedir permiso. Arrojan bombas incendiarias cuyas manchas sobre el pavimento más tarde se encargan de limpiar. Parecen hinchas japoneses después de un partido de su selección. Desde el escenario le escupen al público, pero al final firman autógrafos y se toman una selfie con cada uno de los que se las piden. Forman parte de los directorios de todas y cada una de las empresas del Estado, pero marchan a la cabeza de las manifestaciones. Y al llegar al charco, recogen con delicadeza los insectos que a posteriori observan bajo el microscopio. Al apoyar la vista en el lente, se imaginan una mira telescópica para observar la realidad. Un blanco está delante de sus ojos. Acaban de ganar las elecciones del sindicato, de ser nombrados los empleados del mes, y cuando están despiertos en la cama, miran con tranquilidad el techo, donde las manchas de humedad no prefiguran el rostro de Cristo, ni son capaces de leer el futuro en las entrañas de un conejo. Apoyan la cabeza sobre la almohada, pero no se atreven a cerrar los ojos. Esa, en el fondo, es su poética. Dar por hecho que se van a dormir cuando todavía falta la última estrofa, cuando los adjetivos estampados sobre el paisaje no hacen que valga la pena volver a contemplarlo. Así nos quedamos frente al mar, esperando que el sol se ponga para decir que esa línea es el horizonte. Oficio mayor comprenderlo sin decir una palabra, sin echarlo a perder con tus manuales de métrica, con tu paciencia de entomólogo jubilado, a la espera de un escarabajo que se deje atrapar por la misma malla que usaba para las mariposas, con tu heroísmo de paloma mensajera, incapaz de ganar una batalla, tampoco de perderla. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Ya estamos en la próxima lectura. Muchísimas gracias a todos. Es un placer y ustedes saben bien que si esto fuera presencial, estaríamos saliendo de aquí en otro lado, en una cantina, en un bar, en algún lugar. Así que, bueno, van esos brindis, aunque sea digitales, y todo nuestro cariño y muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo coloquio. Muchísimas gracias. En 2 minutos más, en 6 minutos, a las 7 de la noche empezamos nuestra segunda gala de poesía. Gracias a todas y a todos. Chao a todos.
Perdón, perdón. Hola, buenas tardes, buenas noches para algunos, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda lectura de esta gala de poesía, de este primer día del segundo coloquio de poesía iberoamericano Elsa Cross. Y bueno, decirles que nos da muchísimo gusto estar, que estén ustedes con nosotros, que nos acompañen. Les agradezco muchísimo. Y vamos a hacer esta primera lectura. Vamos a empezar con Citlali Rodríguez Mendoza. Ella nació en Guadalajara en 1982 y ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Datsun, Catnip y Joss, Tiburón, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2015. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Bienvenida, Citlali. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lectura. Y, por favor, adelante. Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este maravilloso coloquio. Voy a empezar, pero antes me gustaría preguntarte cómo va a ser la dinámica. ¿Leo un poema y luego nos seguimos cada quien uno o leo...? No. Cada quien lee 5 a 7 minutos, okay. Y seguimos de frente. Muy bien, gracias. Entonces voy a leer 3 poemas de la serie que se llama Kenopsia y después leeré un par más. 1. Kenopsia. Dicen que cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque escarbes donde antes hubo, donde estuvo, donde antes el Hades, ahora el humo abotargado y tranquilo centellea. Los lugares se mueven, no es el agua la que corre, sino el techo. No las lianas que lamen la sal de las paredes, sino paredes las que ceden y se derrumban por los siglos hasta una imagen titulada Lugares Abandonados. Y esto, al parecer, nos pone muy tristes. 2. Vacía. La calle está vacía, vaciada de gente tras los muros, bajo la tierra o en ovillos al cuenco de un manantial de lluvia. Echa giros de nube la gente que en la banqueta solía, en la esquina de la plaza, espera. Las plazas no tienen esquinas, pero ahora tan incierto el tiempo, la temperatura, la templanza que éstas nacen. Solía, dije la gente, andar. Ahora el silencio, con su armadura de tábano, persigue. Murmura, muerde, ladra en las hojas abiertas, en las pústulas, plantas, de luz y verde antiguo. Brotan del concreto, abren las banquetas, forran bancas, aceitan pipas, taguean con salitre las paredes, bailan sobre la cornisa, gritan por los tragaluces, descansan a la sombra de una barra donde gente solía, donde trabajo y desempleo, donde también hay sol y revienta, donde algunas, muy pocas, irrigan populosas cuentas de Instagram con balcones diamantinos, desde los cuales a veces, a lo lejos, se alcanza a ver, con una jornada que se extiende como pitayas rodando por el suelo hasta una hora incalculable, a una mujer que acomoda en su chiquihuite los días, hechos a mano, bien tiernitos, o 10 pesos la bolsa, o llévese 2 por 15 ya para terminar. Este es el número 3 y tiene un epígrafe de Juan Gelman, que dice, entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío. Mi camino es el mismo que el del panadero, el del afilador, el de la secretaria, pero a mí me lleva a la tarde. Harto ya seguramente de mi croar sin rumbo, un día me llevó a un supermercado. Allí estaba Juan Gelman, sosteniendo un frasquito transparente, como el mal que estaba a punto de quebrarle el cuerpo. Con la voz rota de quien ha practicado su debut en el bar Chapala y lo arruinó, le dije, maestro. Él sonrió y me preguntó, ¿tú también escribes? El lugar estaba a reventar de huesos.
Una lágrima arrojada al escenario dio las gracias y ambas salimos corriendo a alcanzar el camino, quien se quedó mirando hacia la noche mientras pensaba, y a esta, qué mosca le picó. Y el cuarto, que se titula Ante la ley. Toda vez que el metrobús me hubo escupido en la calle Durango, emprendí la diaria marcha del regreso. Efraín González Luna aún trabajaba en mi cabeza su traducción de Kafka. Ante la ley se yergue el guardián de la puerta. Lo tradujo del francés o del inglés. Del alemán no, porque no sabía. Eso más o menos transitaba cuando un estacionamiento me habló. ¡Señorita! Ya nadie me dice así. ¡Señorita, disculpe! Siguiendo ese milagro llegó otro. Lin Mei, tras la reja, agitaba las uñas y gritaba instrucciones breves y precisas, amabilísima y absoluta. Soy fan de su trabajo, atiné. Gracias, linda. ¿Puedes timbrar en el 4 y decirles que si me abren? Timbré. Un hombre atendió. Buenas tardes, dice la señora que si le abren. Obnubilada por mi triunfo, salvé la vida de Lin Mei, seguí mi camino sin siquiera detenerme a observar cómo una mujer que ha esperado toda una vida a cruzar por esa puerta, la miraba ahora cerrarse para siempre. Y termino con este último que se titula Los tiempos del mundo. Para Weinrich, tú y yo usamos dos tipos de tiempos y ambos se desenvuelven mientras escribes esto conforme avanzas hacia abajo, arrastrando la voz en mis ojos, adivinando lo que sigue. El mundo ha comenzado, el mundo tendrá un fin. Esos son sus ejemplos, pero vives dentro de la oración donde el significado se ensancha y las acciones palpitan como un sembradío de luciérnagas bajo la noche arrodillada. El mundo había comenzado, el mundo tendría un fin. De lo que pasa en el tiempo del mundo narrado, no podemos estar seguras. Así, estas líneas de voz seguirán girando hasta disolverse entre nada y entre todo, hasta que tú o yo o alguna otra pusiera un punto y seguido antes de tomar aire y apurar el trago de café, porque ya para entonces el sol estaría alto y replicarían las campanas del templo o de la basura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Citlali. Y seguimos esta lectura con Lucía Rueda, orgullosamente egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura. Desde el 2016 ha sido parte del proyecto Fárrago, ha participado en lecturas de poesía en el Museo Sumaya, en el Encuentro Fronterizo de Literatura y Lingüística, y en el Foro de Estudiantes de Lingüística y Literatura, y ha publicado en diversas revistas, como el periódico Poesía, Tierra Adentro, y Sin Embargo. Muy bienvenida, Lucía. Hola, Rocío, gracias. Gracias por la invitación. Qué lindo poder estar aquí con todas y todos y, bueno, escucharles. bueno, pues igual, sí, justo antes de que empezara la lectura me di cuenta que mi foco, bueno, mi luz ya no prendía y tengo esta luz súper cerca, entonces creo que me estoy quedando ciega, pero bueno, voy a leer esperando que los ojos no se me acaben antes. Y este poema se llama Albatros Real. Madre pone un huevo y no sangra de su herida ovalada que nadie sutura con frases delgadas y metálicas para afirmar que el bebé nació y pesa tanto y sus dedos y su nariz son igual a, mientras lo cargan distintos brazos y alguien besa la frente sudorosa de ella, diciendo que el amor es la herida ovalada. No, madre pone un huevo y su pareja le pasa el pico cerca del ojo y los sonidos son nasales, llenos de sal, para despedirse como la arena cuando la pareja dice que el amor es tomar vuelo, buscar alimento por semanas para cargarlo en su organismo y regresar con sonidos punzantes. Madre coloca un huevo en el centro del mundo, que es la punta de un peñasco, para después construir una cárcel con su propio cuerpo, hecho de barro, miedo y ramas. Algunos dicen que madre cuidaba el huevo porque dentro tenía el mar y sabía que al nacer no podría retenerlo entre sus alas.
Dicen que cuando la cáscara se abrió, se creó la costa, hecha por agua y tierra. Madre sabe que no podrá dejar el huevo. Tiene pesadillas donde la mano de otra mamá lo toma y lo golpea contra el borde de la mesa hasta que aparece la sangre, porque en la muerte sí. Luego lo vacía en otro recipiente de barro, lo bate con plumas y sal, como si fuera un navío destrozado, lo pone sobre el fuego y aceite, creando un sonido similar al de la ola que se deshace al llegar a la orilla. Lo coloca en la mesa, que es el centro de la casa, que es el centro del mundo, para que sus hijas coman y digan entre bocados que soñaron con la desaparición de la costa, porque alguien tomó el único huevo, que es el hueso del mar, donde una madre llora. Madre sabe y se repite que no debe abandonar el huevo, no debe abandonar el huevo, no debe abandonar el huevo, hasta que una ventolera haga la primera brecha y el polluelo entienda que su tarea es soplar el viento. Madre sabe que no puede ayudar al polluelo, que es el mar, a nacer. Madre debe ser inclemente para que el mar, que es el polluelo, nazca con la fuerza suficiente para mover a un barco. Al nacer el barlovento, madre le dará objetos punzantes de su pico, le dará su viaje de orilla a orilla, su visión de pez a 500 metros de altura, le dará la distancia y el lenguaje que existe entre el mar y la piedra. Madre le enseñará a desconfiar de las personas y objetos vidrio. Madre le contará sus pesadillas cubriéndolo con sus alas y le enseñará el acto noble de dar vida de pico a pico, como respiración de boca a boca. Para tener el mar y el viento, el albatros es real y nace. Bueno, no sé si todavía tenga tiempo para leer uno más. No me he dado cuenta que es más largo de lo que pensaba. ¿Es cortito o largo, Lucía? Es una buena pregunta. No, este es breve. Sí, léelo. Ah, ok. Gracias. Síncope. Pasaron una piedra por los huesos de mi papá, era noche. Su cuerpo grávido como la luna que insta al lobo ser lobo y le repite que no dormirá a la locura. Llegó a su mano enajenada la parálisis de no asistir, no ser presente en las 500 horas, ni escribir el cambio de fechas cada que despierta, el sudor es tanto, que mi mamá sueña con un barco donde las amuras ya no resisten ventoleras, que quieren derribar las puertas donde exista una migaja segura. El lobo sopla a las paredes de su locura. Mi padre dice que es triste. Me lo dijo de noche con la mirada que crea lunas, con su nariz desafortunada. Da miedo acercar nuestra mano y no saber quién. Debajo del disfraz, la edad no es triste. Pregunta mi papá mientras se desplaza por la sala persiguiendo las fotos familiares y su propia cola que confunde con la del perro que tiene prohibido lamer su mano en reposo. Da miedo acercarse. Desde que la piedra se metió a los zapatos que el abuelo le regaló para que saliera a pagar el vientre. Mi abuelo no sabe peinarse y mi abuela le pasa el peine hasta la raíz de la familia. Mi papá no sabe en qué momento se metió una piedra a sus huesos, me dice aullando, con la mirada que crea bosques. Mi mamá repite que la locura entra por la puerta y hay que mantener la calma mientras repite la canción lunar. Y eso ya sería todo. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ahora seguimos con Samir Delgado. Él nació en las Islas Canarias en 1978 en España, pero vive acá en México hace un par de años. Muy bienvenido, Samir. Es poeta y crítico de arte. Es licenciado en Filosofía y Maestría en Bellas Artes, director del Festival Tres Orillas de Literatura, miembro del proyecto Leyendo el Turismo junto a Cedina Cruz y David Guijosa, fundador del Tren de los Poetas. Es autor de los libros Banana Split, Premio Emeterio Gutiérrez Avelo, Galaxia Westerdal,
Premio Internacional de Poesía Luis Feria, Las Geografías Circundantes, Tributo a Manuel Milares, Jardín Seco y Los Poemas Perdidos de Luis Cernuda, entre otros. Recientemente recibió el 25º Premio Internacional de Poesía Tomás Morales por su libro Pintura número 100 y el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado 2020 en Francia. Es miembro del World Poetry Movement y dirige el blog Purpuraria. Adelante, Samir. Muchísimas gracias, Rocío. Es un gusto renovar de nuevo la comunicación, celebrando pues, este segundo coloquio de poesía iberoamericana de la Cátedra del Sacros, la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Y es un honor además compartir mesa con las compañeras poetas en esta velada pues ya de la sesión vespertina. Yo quisiera hacer lectura de unos poemas que nos trasladen a la isla volcánica de Lanzarote. Quisiera que me acompañasen a este lugar vernáculo del origen del mundo, justamente en relación a poemas que tienen una lectura dialogante desde esa versión transdisciplinar con la pintura de César Manrique, artista de Lanzarote, que cumplía su centenario de nacimiento el pasado año y que atesora la figura del artista que hace de la propia isla su atelier. Quisiera iniciar la lectura de este poema sobre las pinturas, quiero decir sobre los volcanes, quiero decir sobre el corazón del tiempo y de la memoria, haciendo referencia a una frase de Peter Handke, que en su libro sobre Santa Victoria hace alusión a esos cuadros que pintó Cézanne, y dice el propio Handke, cuando recurre a volver a mirar a la pintura y a volver a mirar a la montaña, la sensación de que casi todo ha desaparecido. Dédalo. Atenas queda muy lejos de esta isla africana. Al sureste del ojo de la ballena blanca se abren las tinieblas del Minotauro. Dédalo inventa un último extravío para convertir la luz en materia y volver hacia sí la línea del laberinto. Feliz Ícaro alza su vuelo y amanece. La imposible calma de la sed del sol mientras rocía su límite en el agua, como nunca antes la inmensidad del mar. Signos. Sobre la piedra del origen hace el ancla del día anterior. Con la rótula de fuego escampa su leche más lejana. La Amazonía de septiembre perdura bajo la lava en flor. Como un estilete al viento, este sol fecunda y eterniza. En una sola letra cabe el destino de todos los blancos de la nieve. La soledad de la vista se alimenta del fuego nocturno de las sombras. High noon in the moon. Por un ojo de aguja, la humacera mayúscula hierve el rojo a los cuatro vientos del mediodía lunar. La espátula en duerme vela acaricia el asfódelo negro del lomo de la bestia con su otra sangre de mal y escarcha. Una bocanada de estrella a la sombra del muelle infunde su lagial milenario con toques de corneta. Canta el mirlo desde la infinitud del blanco a la zozobra de la bocaina celeste. La ceniza tende otra llama y arde entonces el incendio más puro. Collage sin título, New York. This morning, una gaviota cruza los aledaños del azul con rumbo a Lexington Avenue. En la ciudad escuece la hora del extravío del cartón de flores apagadas por la marisma furtiva de un rascacielos henchido de penumbra y carmín. El caminante vuelve hacia el cielo, la mirada con un silencio de funeral y charlestón y toda la furia del último centavo bajo este sol de las 65 que gira púrpuras y alabastros hasta la esquina de Central Park. La isla de los volcanes
aquel verano de la gran manzana en el papel irradia y palidece su nueva lejanía en éxtasis. Esta mañana, el único cielo de la gaviota bajo la arena de la playa. Y concluyó con una slash. César Manrique hacía intervenciones escultóricas en la isla. Aquí, en este caso, modificó o deconstruyó un barco y lo convirtió en una obra de arte. Y dice así: la quilla, cabeza de avestruz de la máquina, la mar, aspira todo el salitre de la mura de estribor y ensueña la barenga y el codaste con perfumes de sirena y alga roja, lejos del hálito remoto del trancanil y el pie de roda. Los otros mares de la anatomía de este barco encubierta escarchan su tajamar, sinfonola del austro, libre de anclas y cañones olvidados por la isla. Bajo el silencio del calado y la crujía, esta noche de aleta de babor está lista para zarpar con las jarcias y su palo desnudo, a la vista del junco chino y el drácar vikingo y la carabela española que nada saben de estas nuevas aguas y de esta nueva luz. El bucentauro con botadura de clipper sin astillero o de nautilus en llamas dentro de un volcán de otra isla que se soñó goleta o fragata o aparejo de los sueños varados en tierra de nadie. Muchas gracias. Samir, ahora vamos con muchísimas gracias. Vamos ahora gracias con Eliana. No, ¿de qué? Muchísimas gracias. Vamos con Eliana Hernández. Ella nació en Bogotá en 1989, es escritora e investigadora. Su primer libro, La Mata, fue publicado este año en una coedición de Laguna Libros y Cargumen en Colombia y ganó la beca para la publicación de autores colombianos del Ministerio de Cultura. Actualmente hace un doctorado en literatura en la Universidad de Cornell. Muy bienvenida, Eliana. Muchas gracias y bienvenida. Hola, Rocío. Muchas gracias a ti y a los organizadores por este evento y a quienes nos escuchan ahora. Yo voy a leer algunos fragmentos de mi libro, La Mata, que es un libro, es un poema largo, no lo voy a leer todo. Pero es importante decir antes que el libro está basado en una masacre que ocurrió en Colombia en el 2000, que ocurrió en los Montes de María, una región al noroccidente de Colombia, y donde los paramilitares mataron a 60 personas. Yo voy a leer entonces algunos fragmentos. Okay. Es un poema que está construido a varias voces. Dice La Mata: las ramas que se cruzan en el fondo del monte no pueden contarse, tienen un principio vital, como los dedos gordos heredados de la familia y las cosas que caen sin remedio del cielo, torrente del agua lluvia. El agua lluvia golpea insistente las costras. El agua lluvia atenta contra la solidez de las piernas. Humedece con su lengua el agua lluvia las cosas, las rosetas, las ciénagas, las aguas verdes del litoral. Así se abren los cardos como frailejones, se abren las gencianas, teresitas y los cachitos, los geranios silvestres, las orquídeas plegaderas que crecen solo lejos del mar. Y en el arbolar, que digiere con dificultad el monte, hay matorrales en cañadas que nadie distingue. El pelo del monte se enmaraña entigrecido. Chasquean. Las barbas colgantes del líquen chasquean. Señalan los investigadores. Como esa bala se dispara en ese día otras 70, de las cuales solo 10 impactan en los árboles. Mientras se disparan las balas, suena música alegre. La razón por la que suena música alegre es porque luego de disparar las balas quieren tocar el tambor. Antes de reunirlos a todos en la cancha y hacer las preguntas correspondientes, sacan los equipos de sonido y el tambor de las casas y hacen tronar esa música alegre. En los oídos de todos, el estruendo de las balas se confunde con un redoble. Dicen los testigos:
Oímos algo, sí, pero no dijimos nada, no logramos decir. El agua lluvia se agolpaba en las cornisas. Oímos algo, pero era la baba del caracol vertiéndose, el calor del verano, el fastidio, relamiendo las caras. Creímos que era el tracatraca del tren. No dijimos nada, de todos modos, ¿qué podíamos decir que escucharan? ¿Cuántas gentes no sabían ya? Somos bien hombres. ¿Será que si abrimos la boca podremos olvidar? Nos fuimos. De los montes hacia el norte, ya sabemos, viene generoso el viento. Vuelve la mata. Todo el verde que crece como un torrente de agua se desliza, acaricia bromelias y cachitos, abre de las flores su verdín. Y entre esa tupida maraña de verde, se oyen las ramas golpeando en el aire, muerde la maleza un sol arcilloso. En lo raso del cielo se escucha el crujido de las ramas y luego un pie en el aire, la pierna levantada da un paso. Preguntan los investigadores. ¿Qué les hicieron? ¿A los que mataron los mataron porque venían en la lista o porque se querían defender? ¿Y ese día qué más hicieron? ¿Alguna advertencia? ¿Por dónde llegaron? ¿Y ese otro muchacho por qué se lo llevaron? ¿A quién se lo robaba? Nos contaron del señor que iba en un burro. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿En cuántos volaron? ¿Las conexiones estaban hace mucho o se hacían y se deshacían? ¿Se quedaron como centinelas? ¿Se fueron? ¿Luego de ese día se fueron? Retoman los testigos. Si a eso se le suma que con ellos entró la noche en las casas, entró y salió la noche como quiso, extendiendo su cielo oscuro como se estira una piel, como Dios cubrió con piel el cuerpo del animal, si se nos permite el préstamo, es decir, envolviéndolo todo. Si usted le suma eso la noche, en toda su extensión y envoltura, puede hacerse de pronto una idea. Dice la mata. Luego de la confusión y la noche, se enciende allá al fondo una luz proveniente de las casas, una luz tan fuerte que se come la noche. Un grupo, hecho ya una alegría, ha desobedecido la orden de la noche. Las acompañan en su terquedad por la vida, deseosa las flores, palpitante la respiración nocturna de las plantas. Juntas, desafiando la amenaza de la noche, la orden explícita de no reunirse. Son estrellas en la tierra más allá de la noche, una bulla de larga vida, son muchas. La noche, en cambio, fue una sola. Continúa la mata. Sobreviven aún las preguntas. ¿En qué piensa la mata sonámbula luego de verlo todo? El día tras la noche devuelve su artificio, el ya sabido encadenamiento de las horas. ¿Cómo no se detuvo el tiempo? Porque le siguen creciendo al cereal esos ojos que aún no han abierto. Tras la noche amanece de nuevo como enmienda o castigo. Tibias despiertan de su oscuridad las hojas. Con el sereno se animan y la voz de la mata, la estridencia de sus bichos, es a un concierto, destemplado, chillón, pero concierto. Va siempre hacia adelante, no hay tiempo para dejar de inventar cosas. En su primera miel, aún caliente, se amontonan los nombres. Listo, gracias. Muchas gracias, Eliana, muchísimas gracias. Seguimos con Gladys González. Muchas gracias, Gladys. A todos les comento que me encantaría que estas lecturas fueran de manera presencial. Gladys, recuerdo, con todos hemos tenido algunos encuentros. Bueno, con Eliana no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero pues con todos he tenido el gusto de alguna manera de estar en algún punto de la vida con ellos. Ojalá esta lectura hubiera sido presencial, pero bueno, aquí estamos y se les agradece profundamente su presencia y su voz. Gladys González nació en Santiago de Chile en 1981, es doctorada en literatura, doctora y magíster en filología hispánica por la Universidad de Valladolid. Es premio Pablo Neruda de Poesía Joven 2019 y ha publicado, entre otros libros, Navaja del 2019, Bitácora del 2018, Pequeñas Cosas en el 2015, 2016 y 2017, supongo que son distintas ediciones, Refugio en 2017, Calamina en 2014, entre otros.
Y bueno, pues muy bienvenida Gladys. También hay que decir que Gladys es una de las grandes difusoras, editoras, promotoras de ferias de libro, en fin, incansable también en llevar a la poesía a muchos lados. Muchas gracias, Gladys, y por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación y me alegra verlos con salud a todos y todas. Última noche. Me hablas a mí de hombres oscuros que llegan a la barra de los bares pretendiendo beber a costa de quienes guiñan el ojo en la presa equivocada y terminan arrastrándose hacia la puerta, tarareando cuchilladas entre los dientes. Me hablas a mí de hambre cuando solo el olor del aceite de los mercados saciaba el apetito y daban ganas de llorar por el asco. Me hablas a mí del miedo, de la paranoia, del terror a entrar en una cabina telefónica para esperar un automóvil con las marcas de la muerte. No me hables de lo que se siente cuando te rompen el corazón después de bajar la guardia y el sudor te arrastra bajo tierra a un pozo encementado. No me hables como si fuéramos niños dejando migas de pan en las calles para encontrar el camino a la cordura. Solo encontramos hoteles sucios y malos negocios al guardarlas en los bolsillos. Déjalas ahí para que sean alimento de las cucarachas que se esconden entre las fisuras del concreto. No me hables mientras bebo, no me interesa escuchar a alguien decir lo mismo que yo. Miremonos en el espejo de los licores, una conversación silenciosa. Observa a los demás, todos sienten lo mismo. Un perro rabioso les arrancó el amor de las manos, ninguno tuvo el valor para mirar de frente a la eternidad. Ahora se quejan, como tú lo haces, de que nada tiene sentido, de la desilusión, del desencanto, de las formas en las cuales se suicidarán para vengarse. No me hables de segundas oportunidades porque son las que siempre duelen más. Si quieres, improvisamos una canción para que todos puedan llorar mientras reímos sarcásticamente. Si quieres, golpeamos las mesas de esta cantina o subimos al centro a buscar balas perdidas en las esquinas, porque da lo mismo, ya no queda nadie a quien le importemos. No me hables de hijos, de llevarme lejos y protegerme de mí misma. No me hables de la civilidad, de los trenes amarillos, de la seguridad social, del frío que hace explotar las tuberías. Yo soy un monstruo y esta selva de boxeadores viejos es mi jardín secreto y mi familia. No me hables de corazas, de rencores, de odios. Yo solo tengo mi reputación, que es la llave para que las navajas silben en el silencio que dejo tras de mí. No me hables de amor, de seguirte a otras ciudades, de conseguirme empleo y matrimonio. Yo solo voy detrás de quien me siguió primero, de quien me cuidó y me dio un lugar en su pobreza, de quien trinchó con sus dedos los trozos de vidrio de mi destilado para que siguiera bebiendo. No me hables, por favor, que duele tanta falsa rudeza y los amigos van cayendo uno a uno enredados con la saliva. Esto es lo que dejaste para cultivar, esto que te asusta, demoró años en volverse tan severo, tan crudo, tan inclemente. No te acerques, muchacho, que las luces rojas de este barrio de negros comienzan a caerte encima. Ya no eres invisible cuando caminas junto a la grasa. Estas arenas movedizas solo son para los que tienen un cajón desvencijado, lleno de promesas de la peor clase para no naufragar, para los que arden en el reflejo de los cristales de un hotel durante una tormenta eléctrica, sin saber nada el uno del otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Y cerramos esta lectura con Rosa Alcalá. Ella nació en Paterson, en New Jersey. Es de padres españoles. Es autora de 3 libros de poesía, On Documentary, de 2010, The Loss of Unsentimental Waters, del 2011, and My Other Tongue, de 2017. Sus poemas han aparecido en varias antologías, incluyendo The Best American Poetry, en 2019, The Poem Is You, 60 Contemporary American Poems and How to Read Them, en 2016.
entre otros. Su trabajo como traductora se ha centrado en poetas latinoamericanas contemporáneas que viven en Estados Unidos. Editó y cotradujo Cecilia Vicuña, New Unselected Poems, en 2018. Recibió una beca de traducción del National Endowment of the Arts y fue finalista de un premio de traducción. Es del PEN. Es profesora del programa bilingüe del MFA en Escritura Creativa de la Universidad de Texas en El Paso y ha impartido charlas, lecturas y talleres tanto en Estados Unidos como en América Latina. Muy bienvenida, Rosa, de nuevo vernos. Es un gusto y me encanta que estés aquí. Así que, por favor, adelante. Muchas gracias, Rocío. Me estoy quitando de la pantalla porque me confundo cuando me miro a mí misma. Y también tengo problemas de iluminación, como pueden ver, pero creo que me veo como bastante misteriosa, así que me gusta. Muy agradecida de poder estar aquí con ustedes. Preferiría estar en la Ciudad de México, obviamente, pero de todos modos me estoy tomando mi vinito, así que les brindo. Y voy a leer unos poemas de My Other Tongue, que tiene como diferentes títulos alternos dentro del título y se puede traducir en español como Mi lengua malterna. Y fue traducido, este libro fue traducido por Paula Cucurella y Andrea Cote Botero, una poeta chilena y una poeta colombiana. Este poema se titula Paramore, lo voy a leer primero en inglés y después la traducción. Paramore. English is dirty, polyamorous. English wants me. English rides with girls and with boys. English keeps an open tab and never sleeps alone. English is a smooth talker who makes me say, please. It's a bit of role playing and I like a good tease. We have a safe word I keep forgetting. English likes pet names. English has a little secret, a past, another family. English is going to leave them for me. I've made English a set of keys. English brings me flowers stolen from a grave. English texts me, slips in as emojis, attaches selfies not safe for work. English has rules but accepts states last minute. English makes booty calls. English makes me want it. When I was younger, my parents said, keep that English out of our house. If you leave with that miserable, don't come back. I said, God willing, in the language of the Inquisition. I climbed out my window but always got caught. English had a hoopty that was the joint. Now my mother goes gaga over our cute babies. Together, English and I wrote my father's obituary. How many times have I said it's over and English just laughs and says, come on, senorita, let's go for Chinese. We always end up in a fancy hotel where we give fake names. And as I lay my head to hear my lover breathe, I dream of Sam Patch plunging into water, a poem English gave me that had been given to another. Y ahora la traducción. Paramore. El inglés es sucio, poliamoroso. El inglés quiere conmigo. El inglés anda con chicas y con chicos. El inglés tiene cuenta abierta en el bar y nunca duerme solo. El inglés es un encantador de serpientes y me hace rogar. Hay algo de juego de roles y a mí me encanta juguetear. Tenemos una palabra clave de la que me olvido siempre. El inglés ama los apodos. El inglés tiene un pequeño secreto, un pasado, otra familia. El inglés va a dejarlos por mí. Ya le hice un juego de llaves. El inglés me trae flores robadas de una tumba. El inglés me manda textos, secuela en forma de emoji. Me manda selfies no aptos para cardíacos. El inglés tiene sus reglas, pero acepta citas de último minuto. El inglés hace llamadas nocturnas. El inglés me hace rogarle. Cuando era más joven, mis padres me decían, mantén al inglés fuera de nuestra casa. Si te vas con ese miserable, no vuelvas más. Yo decía adiós mediante en la lengua de la Inquisición. Escapaba por la ventana, pero me atrapaban siempre.
El inglés tenía un cacharrito que era lo máximo. Ahora mi madre se derrite con nuestros adorables bebés. Juntos el inglés y yo escribimos el obituario de mi papá. ¿Cuántas veces le habré dicho al inglés que ya basta, pero él solo se ríe y me dice, ven acá, guapa, vamos por comida china? Siempre terminamos en un hotel lujoso donde damos nombres falsos y mientras reclino mi cabeza para escuchar la respiración de mi amante, sueño con Sam Patch hundiéndose en el agua, un poema que el inglés me dio, que ya le había dado a otra. Okay. Y ahora voy a leer un poema que se titula Activación por voz. Y no voy a leer el original en inglés y tampoco, como verán, voy a leer el español, pero voy a leer el epígrafe. Entonces, activación por voz, y el epígrafe de Wittgenstein es: no olvides que un poema, aun cuando se redacte en el lenguaje propio de la información, no es utilizado en el juego del lenguaje de la información. Y esa es una traducción de Octavio Castro y Carlos Ulises Molines. Este poema, por otra parte, se activa por el sonido de mi voz y, por fortuna, soy hablante nativa. Por fortuna, no tengo acento y puedes comprender perfectamente lo que te estoy diciendo con este poema. He estado trabajando en esta voz límpida, a través de la cual puedes leer cada palabra como si hubiese sido formada por mi boca. Como si mi lengua estuviese empujando contra mis dientes. Labios que se encuentran y mandíbula cerrándose. De tal manera que incluso si desde que naciste te hubiesen enseñado a leer rostros antes que palabras, y palabras como si fuesen rostros, lo que digo en esta página no te confundiría. Aunque tal vez sentirías una punzada de confusión al ver mi nombre. No tengan duda, mi poema es inocente y transparente. Cuando digo creo que me prepararé un sándwich, el poema no dice bebo una isla de malos viajes. O si digo, mi madre está muriéndose, ¿dónde está su número? El poema no dice mi arte consumiéndose, hombre acá plumero. Una manera de asegurar la buena comprensión del poema y su lector es no modular. Estoy harta de la emoción, sobre todo, estoy harta de cierto tipo de debilidad que llamamos abandonar la intención. Estoy hablando del español. Qué desastre es salir a buscar pan americano y terminar con un cargamento de tíos y sus cacas de bacalao seco, una tanda de tías pellizcándote la grasa en la cintura. Entonces, ya ves, Wittgenstein, ni siquiera el sándwich lo hacen siguiendo mis especificaciones, solo el poema hace lo que le pido. Todo lo otro exige una serie de pasos intermedios. Llamo a la oficina de las enfermeras y le digo a una, su acento pegado como uña y mugre, que quiero hablar con mi madre. Y te sello urza usted. La verdad es que lo dice en español. Pero para que funcione la activación por voz en este poema mejor ni me meto en eso, y le paso el teléfono a mi madre, que no es el poema, y por eso tiene problemas entendiéndome. Entonces, escribo este poema, que me entiende a la perfección y que no necesita la mediación de enfermeras. Ni preocuparse por acentos incomprensibles, ni por hablar lo suficientemente alto, ni le importan las complicaciones de la muerte, la que puede ser comprendida como una pérdida de lenguaje. De ser así, la inmigrante, mi madre, ha sido incomprendida por tanto tiempo y esta muerte sería su última intérprete. Bueno, esa es una traducción de, como les dije, de Paula Cucurella y Andrea Cotebotero, pero pasado por una aplicación de texto a voz. Y eso lo hice, tengo una versión en inglés, pero lo hice esta tarde en español. Y la aplicación que usé tenía como diferentes opciones y la opción que escogí era la opción gratis, que era de texto a voz natural gratis. O sea, me parece interesante que eso es la voz natural. También hay voz narrador, voz de locutor, audios con voz de hombre, sería interesante escucharlo con voz de hombre.
Y el último poema que voy a leer se titula Canción Fantasma, Ghost Song, y voy a leer el original y después la traducción para terminar. Ghost Song. Three times on Saturday, I remember you as dead, Mama. I reach under my shirt, surprised to find the nipple dry, surprised there's something left of you, an orange I section in the sun and hand to my daughter. The fight this morning to part evenly her hair. Ghost milk again on the nipple as I make the bed. Bitters drained from eggplant, black liquid through a colander. Bedtime is classic matricide. She touches my nipple through pajama shirt and sings as Sappho to her beloved. I like your beauty, beauty. Canción Fantasma. Tres veces el sábado te recuerdo muerta, mamá. Meto la mano debajo de mi camiseta, sorprendida de encontrar el pezón seco. Sorprendida de que queda algo tuyo, una naranja que parto al sol y se la ofrezco a mi hija. La pelea esta mañana para hacerle la partidura derecha. Leche fantasma de nuevo en el pezón mientras hago la cama. Los amargos extraídos de la berenjena, líquido negro atravesando el colador. La hora de acostarse es matricidio clásico. Ella toca mi pezón a través del pijama y canta como Safo a su amada. Me gusta tu belleza, belleza. Gracias. Muchísimas gracias Rosa. Muchas gracias, Eliana, Sisi, Samir, Gladys, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de lecturas de poesía en este segundo coloquio de poesía iberoamericana. Terminamos con esta mesa el día de hoy, pero seguimos mañana a las 12 del día con la cuarta mesa de discusión que se llama Escrituras Expandidas, Literaturas en Fricción, donde estarán José Eugenio Sánchez, Gladys González, Ana Franco Ortuño y Marcos Cantelli desde España, Gladys desde Chile y Marcos Cantelli desde España. Luego tendremos nuestra quinta mesa de discusión, la traducción, las escrituras contemporáneas con Alberto Carpio de España, Estados Unidos, Isabel Zapata, Jorge Gutiérrez Reina y Citlali Rodríguez, que aquí está con nosotros, y estará Hernán Bravo Varela también. Y después en la tarde tendremos la sexta mesa de discusión, versiones y transposiciones del poema, con Angélica Freitas, Eliana Hernández, Diego José y Cristian Gómez, y la tercera y cuarta gala de poesías, y cerrará a las 8 de la noche, van a ser de las 5 de la tarde en adelante, y después tendremos las lecturas poéticas de Michelle Pérez Lobo, Daniela Camacho, José Eugenio Sánchez, Ana Franco, a partir de las 6, y a las 8, y otros poetas, y a partir de a las 8 de la noche cerraremos con Ricardo Castillo, que es nuestro invitado de honor también de este segundo coloquio. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en estas transmisiones en vivo desde el segundo coloquio de poesía iberoamericana. Muchas gracias a todos los poetas y a todos quienes nos acompañan, Luis Torres, Hernán Bravo, Mariela Castañeda, Samuel Rivero, y a todos quienes nos ayudan y nos apoyan, y a todos los que hacemos y hacen posible este segundo coloquio, y sobre todo a los poetas. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ay, nos vemos.